like NASCAR. She gon' put me like a porn star or rockstar, tryna screw up in a fast car, like NASCAR. I ain't never forgotten how to soul with a memory, cause all these motherfuckers starting to fall and they envy. So I don't talk, I work hard. You could be someone today and just be nobody tomorrow. She said I'll never be in the world that you need. We get high to pass time, but bitch, I ain't no fiend. I got money on my mind, I be stacking my green. Shawty say she like my style, I be dripping with ease. And I got all the drugs in the world that you need. We get high to pass time, but bitch, I ain't no fiend. I got money on my mind, I got money on my mind. I got money, money, money.
¿Qué tal, gente? Sean todos bienvenidos. Yo soy Stroke22 para toda la banda gamer. Ya lo saben, señores. El día de hoy vamos a estar en Athena Games MX y vamos a ampliar un poquito el abanico de la CAF. ¡De la CAF! Porque hoy vamos a tener nada más y nada menos que CAF New Wave. Un juego que la verdad tengo que mencionarlo, quizás no es tan conocido, pero sí tengo que decir que es un juego que marca una diferencia muy grande, quizás en un lapso en el que SNK quiso cambiar por completo la situación o la cuestión de cómo sería su juego. Entonces, bueno, sabido esto, vámonos directamente con la banda peruana, directamente desde Aquaman Games. Vamos a tener un gran duelo LDA Vegeta contra Benito. Así es, Benny, Benny, Benito, papu. Se va a poner bastante bueno esto. Señores, es Neo Wave, conozcan un poquito de ella. Ahorita yo voy a estar al tanto, ya me puse a estudiar, señores, ya me puse a hacer mi tarea. Para la gente que tenga dudas, cuestiones o preguntas a través de qué es lo que está pasando en la pantalla, pues bueno, yo les podré explicar más o menos las diferentes modos que presenta el juego, cuáles son sus variantes, qué es lo que hace cada modo y otro botón extra que tiene y que presenta esta KOF, que por lo regular nada más es ABCD. Y en este también hay un botón que es el E, y ya les estaré explicando para qué es el botón E. También les quiero recordar rápidamente que se viene Toluca México Nacional, papu. Así es, un gran torneo que lo están viendo de este lado. Acá, ay caray, mi dedo está muy chueco. Ahí está. Obviamente va a ser por LDA, más de 300 dolarucos en bolsa asegurada y más aparte lo que se junte o se sume con las inscripciones. Vamos a estar ahí pues realmente narrando Full HD 4K High Definition is a real no fake. O sea que vamos a estar en vivo en ese preciso momento. Ya veo a mi banda conocida, bienvenidos sean todos. Se vale compartir, gente. Permítanme tantito, voy a mandar un cordial saludo a la gente, Freddy Gonzalo, Ranch Bautista, Julio Estuardo, Freddy Gonzalo, Ranch, José Luis Santos, Pedro Sadim y toda la banda. Disfruten la verdad de lo que es Neo Wave, a lo mejor ya explicándoles un poquito yo de lo que va el juego y los cambios que tiene de temáticas, van a entender que el juego la verdad sí está un poquito bien pensado y pues diferente realmente, pero no malo, o sea, no porque sea diferente. No porque sea diferente quiere decir que sea malo, eso lo quiero aclarar. Y recuerden que ya se viene, pues bueno, lo de Toluca, estamos a nada, señores, de que esto pase. Así es que de una vez vayan ahí, pues echándole al puerquito, porque si no mal recuerdo, estamos realmente a nada. O sea, ya es poquito lo que nos falta para podernos ver ahí en Toluca. Vamos a estar en vivo, KOF 98. Me parece que también puede haber KOF 2002 si se llega a cierto número de personas. Está bastante baratito, 100 pesitos nada más para la entrada, está súper accesible, es mucho dinero que yo creo con el recaudado de los jugadores, si le andamos pegando a los 10 mil pesos para los premios, o sea, 10K si es un trancazo. Entonces, pues vamos a ver, señores, voy a mandar una pequeña señal para decirle al compañero Aquaman que llegó el momento. Vamos a calmarnos, porque esto ya va a comenzar. LDA Veguito, Vegeta, Vegito, como quieran llamar, en contra del compañero Benny Beniverito. Este es un match que va a estar bastante bueno, tengo que decirlo. Le quiero agradecer también ahí al buen compañero Aquaman, que está mandando desde allá, y obviamente a LDA, que pues LDA me está cambiando ahí la jugada de en cuanto a un juego que casi no tuvo brillo, pero que realmente yo creo que, o sea, ahora que me puse a estudiar, sí creo que debería de haber tenido un poquito también más de brillo y de constancia, y sobre todo, pues, caso de parte de la comunidad, pero pues bueno, era un momento en el que ya estaban en declive también las máquinas, entonces pues estaba medio difícil, ¿no? Realmente que se pudiera hacer. Bienvenida a la banda, Sermon Dragón, ¿cómo estás, hermanito? Bienvenido, ¿qué trance toca yo? La Neo Wave se anda dando un tiro. De hecho, sí, güey. Se anda dando un tiro con la 2002 sin pedos, ¿eh? Y créanme que hasta mejor, creo yo. Saludos, Stroker, desde Lima, Perú. Un abrazo. Bienvenida a la banda peruana. Hoy nos vamos a narrar allá a Perú, papá. Ya me había tardado en narrar en Perú. Me dicen que ya está la imagen. Vámonos a ver el match. Vámonos a ver el match. ¡Come on! ¡Come on! Here come our challenger. Se viene lo bueno. Se viene lo bueno. Vamos a verlo. Vamos a calmarnos. Vamos a calmarnos un chingo. Ahí por ahí voy a dejar mi voz asquerosa. Ahí.
Y vámonos al match, papu. Vegeta en contra de leyenda, la leyenda Benito. Y comenzamos con Gui. ¡Ajá, la baraja! ¡Qué manera de comenzar! ¡Qué bonito! ¡Ahí estaba! Ese nuevo movimiento. Ahorita conforme. ¡Oh! ¡Qué buen Jolt Impact está manejando! ¡Otra vez vuelve a castigar! Eso Jolt Impact le está funcionando bastante bien a Benito Vegeta, que empieza a sonar bien el Sounding, pero simplemente no llega. Y vienen los Red Buken directamente de un Gis que aún no necesitaba Viagra. Sigue dando hacia aéreo, llega con los fuertes, lo va a dejar en la esquina. Bueno, con el agarre le sale barato, después un pequeño lance. Y ahorita les voy a mencionar. ¡Oh! ¡A la flauta! ¡K.O.! ¡K.O.! Es quizás lo único que no me gusta, que se calle de repente. Que se silencie de repente el juego, pero aún así me sigue gustando, la verdad. También tengo que recalcar que el soundtrack de este juego está muy chido, güey. O sea, muchas de las canciones de esta cop suenan muy padre, güey. O nada más, siéntelo. Vamos a ver por qué llega Ramón Ramoncito 440, Casas Morales, personaje insignia de Vegeta de LDA. Castigando bien por abajo. ¡Ah! ¿Para dónde? Excelente, el command grab se lleva a Billy. Pero llega aquí en patas de acero, Capua. Bienvenida Marita Tebop y toda la banda. Saludos desde Perú, claro que sí, estamos en lugares peruanos en este momento. Desde Arqueira, Juanman viendo cómo se están dando y no consejo teniendo a Benito, que va a recibir todo el daño. Todavía termina amplificando y castigando por completo, pero ya se encuentra bien en el Endura. ¡Ah, qué cochinada! Cuidado, Beni, Beni. Mixeo sucio de parte de Vegetini. Bienvenida a la banda de Colombia. Yes, San, baila, dale. Vamos a ver, señores, porque ahorita mismo estoy a nada de explicarles lo que ustedes están viendo en pantalla. ¡Oh, qué buen Jolt Impact! Tiene que aguantar, decide botarlo, se va a la barra y ya se viene cargando, señores. Lo bueno de tener implementando, utilizando otro modo. Se viene con el Mod Max 2, el compañero Vegeta. Cuidado porque ya está en el corner. Otra vez con el jumping. Salto neutral, decide botarlo. Llega con el comando de agarre después de meter un pequeño delay. ¡Ah! ¡Qué buen Jolt Impact el que está dando! La leyenda Benito recordándome completamente, señores, a ese Garou Fighters Mark Shaw of the World. Y del lado del compañero Benito tenemos el modo Guard Break, que es exactamente el que están viendo, y por eso puede utilizar una clase o especie de parry en la que el primer golpe puede realmente, pues, simplemente recibir el golpe y fue irse de otro lado. Y el Kiatsue termina pegando por abajo. Vice está recibiendo mucho daño, se queda en el corner. Vamos a ver, porque se sigue lanzando como si no fuera un mañana. Lo agarra arriba, 1, 2, 3, 4, corner combo. ¡Ay, sigue vivo Vegeta! Lo quiere jalar de las patas. Cerradísimo el tiro, señores. Saludos desde Colombia. Bienvenido, Alexis. ¡Oh, qué buena! Y así arrancamos, ¿eh? Así arrancamos este match. ¡Qué manera de comenzar! Bienvenido, Alexis. Y mientras tanto, les voy a dar una clasecita pequeñita de lo que estábamos viendo en pantalla. Yo insisto, para que ustedes, de alguna manera, la comunidad entienda un poquito más lo que está pasando realmente en la pantalla, ¿no? En support y sobre todo de los modos que les había mencionado. Miren, por ejemplo, el modo Max 2, que es el que está utilizando en este momento el muchacho de LDA Vegeta, es un modo simplista, aunque limitado defensivamente, cuyo principal atractivo es la posibilidad de utilizar movimiento Max 2. O sea, puedes utilizar un doble, por así decirlo, o quinto, no sé cómo lo digan ahí en su cuadro, hermanos. Y pues bueno, la recarga es automática de poder. O sea, la barrita de Vegeta, por estar en el modo Max 2, se va a estar subiendo siempre, hermanos. Que obviamente favorece, pues, el uso de supers y etcétera. O sea, es más como para castigar con supers. O nada más ese combión. ¡Ah!
Venga, lo avienta rápido. Viene el Red Bucket y sigue aguantando la leyenda Benito. Me encanta cómo me mete esos Jolt Defense. Cómo está aprendiendo a hacer el parry. Excelente el riatazo. Esto me gusta porque son duelo defensivo contra ofensivo. El defensivo de Vegeta. Perdón, el ofensivo de Vegeta. El defensivo de la leyenda Benito. ¡Oh! ¡Cómo se prendió de colores, señores! Lo termina abonando. Led Buken. ¿Tanto neutral? No pudo hacer nada. Pegó de arriba para abajo. Muy difícil poder aguantar. ¡K.O. Winner! ¡Perfect! Vamos a ver, buen castigo desde arriba. Cross up, baby, tiene que aguantar como los colosos. Tiene que aguantar como los grandes. Buen Jolt Defense, pero Vegeta sigue atacando. De verdad me gusta mucho esto, porque si sí es completamente un ataque defensivo contra un ofensivo. Qué buen Jolt Defense, lo va a dejar abajo. Llega con doble jumping en el air to air. Termina castigando Vegeta. ¡México! Sí, no, va a estar bueno ese tiro, la verdad es que si los dos ya tienen una experiencia buena en el New Wave, es lo que están mostrando. Bien con el down de, quiere pegar abajo, no señores, ya se viene Vegeta que decide gastar la barra para poder botar. Entra con el Irkiatsu en nivel 1, la barra que no deja de subir, señores. Lo bueno de tener el modo Max 2, buenísimo, ganando doble vez arriba. ¡Ah! Con un throw se lo lleva Vegeta. Le está costando bastante a la leyenda Benito poder acoplarse, señores. Vámonos a ver. Escuchen, siéntelo. Let's book it. Recuerden que no han cambiado modo. ¡Ah! Ya cambió modo. No, Benito sigue con el mismo. Benito se viene con el War Break como el modo óptimo, como el modo que siente que le va a funcionar. Gracias a todos esos Wars, gracias a todos esos Jolt Defense que termina haciendo. ¡Qué bonito! ¡Lo termina haciendo! ¡Qué bonito! ¡Parry! Me gusta cómo está jugando este muchacho. Pero Vegeta es ofensivo. Vegeta es un personaje y un jugador Rushdown. Y no le va a dejar salir fácil, hermano. Ahí estamos viendo los proyectiles. Están hablando rápido con ese Short Hop para saltar el Red Bucket. No una, sino dos veces. ¡Oh! ¡Oh, por Dios! Le detuvo el nivel 1. ¡Oh, shit! ¡Qué buen jab! Pegando para abajo, salto neutral. Viene hacia adelante, tiene que aguantar como los grandes. Tiene que aguantar como los grosos. Otra vez viene el retazo, el Red Bucket que quiere pegar. Excelente con este neutral. El Jolt Defense, que cómo le está ayudando, beneficiando a la leyenda Benito. Y es por eso que este New Wave también vale la pena jugarlo, porque hay diferentes modos y se adaptan al estilo de juego de cada jugador. Vegeta, insisto, que se viene con el Max 2, que es completamente ofensivo, señores. O sea, en el Max 2, digamos que es posible acumular hasta una barra de poder, pero la barra se rellena automáticamente, mientras que los ataques que impactan al oponente sube todavía más rápido la barra. Entonces, especialmente un muy buen modo para el estilo de juego de Vegeta. Y bueno, la leyenda Benito se siente más, se va más por el lado defensivo. ¡Oh! Cross up, baby. 1, 2 y 3 por abajo. Command grab. ¡Qué cochinada! ¡Qué cochinada! ¿Cómo mixea Vegeta? Le cambió la guardia como quizás uno se cambia de calzones, hermano. Ahorita te explico la electricidad de Billy, hermanito. Negita allí. Si ustedes pregunten, ahorita les ayudamos. Cuidado. ¡Cuidado! Venga, Negitaji, excelente con los fuertes, ya lo tiene en la esquina. Exacto, estaba cargando la barra, luego decide botarla, no termina siendo el Jolt Defense. Cuidado porque Benito, vení Benito. ¡Oh! Parecía que estaba muerto. No, se tiene que confiar para nada. Benito llega rápido con ese salto, pegando un y dos por abajo. ¡Oh, gran paun! ¡Excelente con el down de! ¡Oh! ¡Se cubrió del bote! ¡Se cubrió del bote! Bien la leyenda Benito, ahí se mascó, Cuidado. Oh, tiene que aguantar. ¡Ah!
Ay, sí, ya estaba muy difícil. 3-0, simplemente cazándolo. Estaba esperando a la presa el muchacho de LDA Vegeta, la leyenda Benito. Lamentable, pero cierto, pierde un punto más. Y pues bueno, señores. Les menciono lo que están viendo de la electricidad amarilla que ven. Esto es un Warbreak Attack, que obviamente nada más está en el modo Warbreak, que es de lo más fuerte que da. Es como un bote, pero con comando. O sea, es una guacha adelante con los dos fuertes. Y eso es como un comando en el cual el Warbreak Attack los bota. Digamos que es imparable. Este es un ataque imparable, que además de ser imparable, pues otorga cierta inmunidad durante su ejecución. O sea, no puedes hacerle nada, brother, cuando está con color amarillo. Ahorita que entre uno les explico. Lo va a aventar hasta el corner de la pantalla. ¡Ay! Parecía que me iba a traer nivel 1. No termina conectando. Cuidado porque Geese Howard está en el corner. ¡Cuidado porque Geese Howard ya estaba cediendo mucho espacio! Bien castigado ahí de parte del camarada. Para los que preguntan de la electricidad amarilla, esta se los voy a enseñar. Es la, digamos que es el movimiento especial del modo Ward Break que está utilizando el compañero Leyenda Benito. Ahí lo vieron ahorita cómo lo botó en la pared. Eso no lo pueden cubrir, no se lo puede cubrir. Y aparte tiene invulnerabilidad, debe de tener mucho cuidado con eso. Qué bonito, rápido con el comando de agarre. Crosso Baby, ¡ah, no te la puedo creer! Vegeta acaba de activarlo. Acaba de utilizar el Hate Mode. Termina pegando ahí Billy. Venga, de distancia a distancia, ganando rápido por arriba. No decide botar John Tiffen, que sé cómo le está ayudando. Llega por abajo, un tanto neutral, le va a pegar duro. ¡Ay, échale algo! ¡Escúpele! ¡Ah, se lo llevó Vegeta! Cuando vieron que Ramón estaba brillando como de color rojo, eso se llama, es el modo calor, el head mode. Por eso hay un quinto botón en este juego. En este juego, en esta cop tenemos el quinto botón, que es el E. Acuérdense que nada más es A, B, C, D, y también tenemos el E, que es el que activa el head mode. Este le sube el daño como por dos a los golpes, pero también le baja vida pues poco a poco, ¿no? O sea, es como vida residual, perdón. Pero le da mayor daño. Entonces debes tener cuidado. Y no lo puedes utilizar si tienes, creo, 25% menos de vida. No lo puedes utilizar. Por eso está brillando como en rojo de repente Vegeta, porque está buscando hacer que las entradas que haga terminen pegando fuerte. ¡Sabrosite! Y va para el corner. Bonito el jump y no termina castigando. ¡Ay! Está John Tiffen. ¿Cómo le está funcionando a la leyenda? Quería hacer las de Deigo Mehara. No le termina saliendo, hermano. Llega Choi. Es un arma de doble filo, exactamente, hermano. Vamos a ver, bien castigado ahí arriba. Ya se viene lo bueno, sabrosita. Se deja ir toda la sabrosita, se va para un lado. Mira, ya lo estaba activando ahí Vegeta. Buena manera de utilizar el Head Mode y todas las habilidades. Y sobre todo las herramientas que te da este juego. Otra vez la sabrosita, comando de agarre, lo va a dejar en el corner. ¡Qué manera de rebotarle del cielo! La leyenda Benito se está viendo por el momento superado por Vegeta. Here come our challenger. ¿Cómo estás, Ariel? Bienvenido, hermanito. Let's worry. Come on, come on. Baila, baila, sí, sí. Está bien chido la rolita. Antes de que entren al tiro, me está gustando, papus. Tengo que decirlo que una vez que le entiendes por completo al juego, se te hace más sencillo saber lo que está pasando. Vamos a ver. Gote completo y se viene el Red Bucket. Nivel 1. ¡Oh! ¿Cómo crees? Le bajó el azúcar, le bajó el estatus, le bajó el calzón. Lo bajó del cielo y le termina ganando. No sé cómo Chihuahuas pasó eso. ¡Demonios! Y continuamos con esto. Rápido con los fuertes. Se viene con el Enter Booker. Ya tiene la barra cargada Vegeta. Sojos dicen que me siguen recordando bastante a Garou Shadow.
Of the Two Worlds. Llegando desde arriba. 1, 2 y 3. Le sale barato. Termina volándolo. Pega con el Just Defense, pero le sale barato. Ahí está. Esta vez sí lo concreta la leyenda. Benito Vegeta, que siguió hostigando a mi punto de vista. Pues ahí sobreextendió o hasta abusó del mismo movimiento. Ya lo estaba esperando. Benito lo aprovecha bien y se lleva el personaje. Pero ya se viene Ramón Ramos, 140 Casas Morales. Con mucha vida. La leyenda Benito con ese Kim ya nada. A punto de recibir amor, comprensión y ternura. Bien ganando ahí Vegeta. No termina entrando. Bueno, excelente. El nivel 1. ¡Guata! Lo va a dejar en el corner. ¡Ah! ¡Oh, la flauta! ¿Cómo se levantó? ¡Winner! Vamos a ver, Rirky Achue. Bueno, con el comando de agarre. Buscaba el crossover. Me pasa de débil. Salto neutral, no termina pasando nada, ganando desde el cielo. Quiere seguir confirmando, quiere seguir castigando. Mira cómo se pone a girar, ahí está John Bungie. Pone la patada por abajo, otra vez se va a poner a rodar buscando el chip damage por arriba. Muy difícil poderlo hacer. Cambio de lugar, cambio de guardia. Sigue aguantando como los grandes. Doble golpe ahí en el cielo. Irki Atsue termina aguantando. Cuidado bien con el down de un pequeño golpe. Quiere castigar, ganando en el cielo una vez más. Chip damage y lo bota. ¡Ay, qué buen wake-up nivel 1! ¡Buenísimo! ¡Come on! ¡Here comes our challenger! ¡Kerry Gams the challenger! Vegeta se perfila top número uno en New Wave. Es que ese muchacho tiene mucha... Tiene el don, el papu, la verdad, en el juego. O sea, no, de verdad, no sé. El jugador Vegeta es muy bueno dentro de la COF. O sea, realmente sí es bueno. Tiene esa cualidad. Vamos a ver, señores, porque ya se empiezan a dar y no consejos otra vez con el Ed. ¡Qué buena manera de bajarlo rápidamente! Le dice, bajan. Aquí te quedas tú, hermano. Yo me avanzo todavía más en el micro. Quiere pegar ahí hasta arriba. Otra vez con el Ed. Que le está haciendo mucho daño a Vegetini. Cuidado porque quiere seguir castigando a este que no respeta. Buena manera de utilizarlo. Ahí estaba, señores. Oh, el apoyo de la habilidad. ¡Ay! No conectó, no sé si puede lograrlo. Aguanta. Ah, qué buen ya para rápido el short hop. Sigue los Red Bull que no termina pegando. Joe Zippet va a pegar a la distancia. Quiere abusar de ellos. ¡Ay! Muy buen counter. Le terminan anticipando el bote a Vegeta. Tiene que aguantar. Sigue aguantando. No lo castiga. Se va a Giz. Se va a Giz Howard. Jovenazo. Jovenazo, güerito, menenita. ¡Qué barbaridad! Y vienen los riatazos antiaéreo rápido de parte de la leyenda Benito. Una vez más en el antiaéreo, ganando rápido arriba. Y está Vegeta. Vegeta que no viene a perder el tiempo, que empieza a hacer las mañosas, empieza a hacer que baile. Ahí en la guaracha sabrosona, el buen Ramón. Un pequeño antiaéreo, después con el retazo. Otra vez, tres veces por arriba. No puede meter el nivel 1, simplemente mandarlo para arriba. Botón de pánico de parte de Vegeta. Y Benito ya empieza a enfrentar al coloso de LDA. Vegeta empieza también a bajar un poco el ki. Vamos a ver, nadie... No lo sé, Lucas. Nada está escrito, hermano. Hasta no verlo, no saberlo. ¡Ah, la flauta! Bueno, ganó rápido. No creo, yo creo que Benito se puede adaptar al juego. O sea, Vegeta es buenísimo también en el cambio de juego, en el mix-up, por y sobre todo en su macro y el estilo de juego largo. Pero aún así considero yo que el enganche y el desenganche no ha sido tan completo. Mira todo ese daño. Ah, venga, se va por el reset combo. Lo deja ahí chiquitico en el corner. Buscaba la cochinada. Otra vez venía con el Arki Atsue. No termina entrando después con el Dive Kick. El Ochiro va para la esquina. Aquí es donde puede brillar Vegeta. Sabrosita, te lo estaba diciendo. ¿Lo mete o no lo mete? No lo mete, señores. No lo mete. Un pequeño short hop que le da en la nuca al enano Choi Bongi. Tarararararar. Uno y dos.
baratico, chiquitico. No va a dejar. ¡Ah, ¡oh, sabrosita! Sabrosita completa. ¡Ay, cuidado! Porque está activando el headphone. Está acabando el headphone. Le importa poco. Vegeta quiere terminarlo. ¡Qué manera de utilizar la habilidad! ¡Qué manera de utilizar el modo que le está otorgando la leyenda Benito! Viene rápido con el ataque. Short Hoppy se logra llevar el primer punto. Muy buen ataque, señores. Mucho, muy buen nivel el que están mostrando ya en este Hop. Definitivamente me empieza a gustar. Y pues bueno, el modo Max 2 de... El Max 2 de Vegeta veo que le queda como anillo al dedo, la neta. Y Benito estratégico en el aspecto defensivo, utilizando el Guard Break. Lo que más me gustó fue cómo utilizó el Guard Break Attack. O sea, no manches, estuvo súper bien. El Guard Break Attack, para los que no lo sepan, les menciono, es este movimiento en el que se ve como de color amarillo el personaje y como si tuviera electricidad. El cual ya les había comentado, pues es un ataque imparable que además, o sea, no te puedes cubrir de él. Te otorga cierta inmunidad durante su ejecución. Tampoco puedes castigarlo. Entonces, como ven, es muy fuerte. Pero le cuesta una barra de poder al que lo va a ocupar, ¿no? Vamos a ver. ¡Oh, shit! ¡Otra vez! ¡Otra vez utilizando el Guard Break Attack! Venga, rápido lo va a botar y se viene. Vegeta saca al muchacho. Saca al Geese Howard. Decide, mejor me vengo con Chris. Le gusta más Cristóforo. Y aquí vemos otro modo, otro estilo de pelea. Insisto, quizás por eso es tan enriquecedora esta copa. Ese modo que están viendo de parte de Vegeta, las barritas, las tres barritas que ven abajo, ese se le llama modo Super Cáncer. Este modo es lo más parecido a lo que era KOF 2002. El modo que tiene ahorita Vegeta puesto, ya que es con el que puedes entrelazar o hacer los recortes, como les decimos aquí en México, entre movimientos. Neritagi. No, termina entrando bien, ganando rápido arriba. Entonces, por lo que veo, Vegeta, dependiendo de los personajes, va a estar cambiando el modo. Bien, bien hecho, bien, me gusta. Ya hay una estrategia ahí implementada entre los jugadores de cómo se tienen que utilizar los modos. Vamos a ver. Termina aguantando, no pasa nada, lo deja abajo. Esta vez se viene Joey Shagashi. Qué sorpresa ver allá a Vegeta utilizando este personaje. El señor compañero de los Fatal Fury Team, mira cómo entra desde abajo. Va a utilizar el recorte, cómo lo hace. Se van las dos barras, pero le mete mucho daño. Está en el corner. No puede hacer Josie Fettiger. Sabía que por chip damage se lo llevaba. Se logra llevar a King sin mucho esfuerzo, honestamente, una vez que lo trabajó en la esquina. Y vamos a ver ahora cómo le va con Choi Bong. Arkirit va, buen Just Defend. Tranquilidad, serenidad y paciencia, joven Kalimán. Y se le fue su último recorte. Ya está subiendo barra, cuidado, termina pegando bien por abajo también la leyenda Benito. Quiere hacer algo, Arkiatsue no se tuvo la confianza para continuar al frente. De haber hecho eso, hubiera metido los tres Yoguls. Ahí está, otra vez. ¡Ay! Guard Break Attack. Por abajo rápido. John Diffen que termina aperturando con un hueco bonito. Finaliza con combo 17 hits. Pero Joey Shagashi sigue vivo. Tiene con el Arkirit. ¡Ah! ¡Oh, qué cochinada! ¡Qué! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, por Dios! ¡Dos veces te engañé! Ganando bien arriba. Back jumping hueco de parte de la leyenda Benito. No más que tirazos están dando estos vatos. No, con el modo que tiene Benito no tiene el counter, hermanito Alexis. Tiene lo que es el que les decía, el Guard Break Attack. Venga, bien, es que cambia mucho. O sea, de verdad deberían, ya sin ser acá, sí deberían de probar aunque sea una vez el Neo Wave. Porque la verdad propone chido. O sea, tiene buenas propuestas en el juego. Por y sobre todo, insisto, los modos sí creo que enriquecen, pero cabrón, el juego. O sea, por los diferentes estilos de pelea, hermano, va a depender más de cómo juegues tú que a lo que te está... Tú condicionas más el estilo de juego que el juego te condiciona a ti al estilo como debes de jugarlo. No sé si me explico. Y eso, la verdad, está... Para mí está de 10 en un juego, más en una KOF. Vamos a verlo. ¿Se acuerdan del modo Max de la 99 y de la 2000? Que era cuando estabas como color rojo. Algo así.
algo así. Es de lo más parecido, insisto, el modo que tiene Vegeta, que es el modo de la 2012. El modo Super Cancer. Y el Warbreak es el que utiliza la leyenda. Benito, que no lo cambia, Irki Atsue. ¡Qué bonita manera de hacerlo! Le avienta toda la carne al asador. Esta vez no le guarda las barras. Esta vez se viene con el todo nada. Ahí está una buena cancelación de parte del compañero Vegeta. Después con el short hop le repite la dosis. ¡Ah! Pero ya no tenía nada. ¿Cómo se lo canta? Vamos a ver, señores. ¡Qué bonito! Lo termina haciendo bien Josh Dippen. Después con un short hop lo va a dejar en la esquina. No una, sino dos veces le repitió la dosis, hermano. Le está dando a comer de la misma cucharada. Con la misma medicina. Viene rápido con el dive kick Hikaria. Se nos va Cristóforo. ¡Nice! Vegeta, a ver si es Benito. No manches. No es Benito. No, imagínate Vegeta contra Benito. Estaría chido, ¿eh? Neri Tagi. Cámbiale el nombre a la leyenda. Benito, otra vez de Neri Tagi. Todo el huevo como Tiger Kick. Nar, wake up. Muy a mi punto de vista, ya previsto. La leyenda Benito entrando bien con un safe jump. Tanto neutral, no una, sino dos veces. Quiere pegar rápido, lo deja abajo, buscando el overhead, buscando ahí los cambios. Muy buen cambio de defensa la que estaba buscando Vegeta, pero mejor aún Benito, que pudo aguantarlo y que supo anticiparse. ¡Ay, qué buen Josh Dippen! Cuando se venía con ese cross-up, baby, rápidamente lo termina parando otra vez con un salto chiquitico. Negi Tagi muy tocado, llega rápido con ese short hop. Va a darle por arriba. ¡Sí! Yo lo vi el futuro. Yo lo digo por los modos, no por los personajes. ¿Cómo, mis estimadores? No te entiendo. Esto se pone 6-2 el marcador. Es que los modos están chidos. Es que, o sea, en buena onda los modos le dan variedad al juego. Inclusive, ya lo que les digo, por cómo juegas o dependiendo tu tría, vas a saber cuál es tu modo más completo. Pero lejos de la tría que selecciones, a mí lo que me gusta del New Wave es que, vuelvo a decirlo, tú condicionas el estilo de juego de la máquina. O sea, a como tú juegues, tú lo puedes acomodar. Y no la máquina te condiciona a ti. ¿Qué es lo que regularmente pasa? O sea, la máquina te condiciona a ti como jugador. A ver qué vas a utilizar. Ahí están los tres modos, mira. Te va por Super Cancel otra vez. Eso es lo que a mí me gusta, güey. Y le da una variedad rica al juego. O sea, no siempre van a poder hacer lo mismo. Va a depender de lo que traigan puesto, el cómo van a poder utilizar los personajes, inclusive el cómo se va a poder mover el jugador. Ah, no, ya se regresó por el Max 2. Este Vegeta, sí, me parece bien. Me parece que el Max 2 es el... Yo creo que es el modo más adecuado al estilo de juego Rushdown que tiene Vegeta. Buen castigo de parte de Benito. ¡Ay! Se levanta Wake Up nivel 1. Ya buscaba terminar esto de inmediato. Vegeta tiene que aguantar. Todavía está en block 2. Bueno, el jumping. Por ejemplo, Vegeta ataca mucho. Entonces, con un Just Defense puede servir para contrarrestar ese estilo de. ¡Oh! ¡What the! Buenísimo el castigo. Va para atrás. ¡Qué buena manera de hacerlo! Decide rápidamente botarle un salto neutral. ¡Bueno, el agarre! Ahora sí, vamos a ver qué dice hermano. Por ejemplo, Vegeta ataca mucho, entonces un Josh Defense puede servir para contraatacar. Exactamente, ese estilo de pelea. Muy buen comentario, hermano. Sería más interesante si uno pudiera escoger un modo para cada personaje. No, hermano, yo creo que ya estaría muy broken. O sea, estaría muy difícil ya poder llevar eso a cabo. O sea, me refiero en el aspecto de selección de personaje y todo eso. Y no creo que se pueda. Lo veo difícil. Es buena propuesta, hermanito, la que estás diciendo. Pero creo yo que sí está bien implementado el New Way a lo que querían hacer, que era cada uno agarre su estilo de ataque o de modo de ataque, defensa, desde que empieza el tiro. Porque si no, después podría ser un cagadero si lo pones por personaje. Venga, bien, mira, nada más Benito a base de puro futsi. Ya le bajó bastante a Vegeta. Después llega con una patada certera. Short hop neutrales queriendo pegar doble vez con el down de. No puede salir de la esquina. Bien para Benito. Esta cop salió después de la cop 13.
y tiene muy buen juego, pero nunca me dan oportunidad a los juegos. Incluso si jugaran la Cop 12, tiene buenos combos. Si la Cop 12 está. ¡Ah, la Cop 12! ¡De la Cop 12 está! ¡Ah, ja, ja! ¡Guata! Ahí está, bien, utilizando el break attack. Va para atrás, Ochiro, Josip, el cochino de parte de la leyenda Benito. Llega con un salto completo, Neri Tagi. Se ve muy difícil ya para Vegeta poder darle. Ahí la vuelta, decide botarlo. Llega por arriba con el Daiki. ¡Oy! ¡Ochiro! ¡Pero es Vegeta de quien estamos hablando! ¡Ahí está! Yo me voy más por la New Wave, la verdad, por su estilo de juego. Sin broncas. Ay, me atrevo a decir que es mejor que la 2002 este. Exactamente, la versión 2.0, que fue la que salió para consolas, como comenta Lupus, tiene también o incluye a Zed, Mai, Lee, Ángel y Omega Rugal. Sí, exactamente, completamente de acuerdo. Saludos, mi hermano, bienvenido, Ludy. Vamos a continuar con el tiro, señores, porque se están dando y no consejos. 6 a 3 el marcador. A Vegeta lo veo pensando bastante la estrategia. ¿Qué va a seleccionar o qué va a traernos de nuevo modo? No sé si lo vaya a cambiar el chico de LDA. Benito, yo lo veo ya muy enfocado en su modo. No, dudo mucho que lo cambie, honestamente. Esta de la modalidad me gustó mucho, la verdad. Tiene buenas cosas. O sea, aporta mucho al juego para mí. No, yo creo que Benito no va a cambiar el modo Ward Cancel. No, jamás, no lo va a estar cambiando. Me parece bien, se adapta bien a su estilo de juego. Sobre todo porque ya tiene el Ward Break Attack muy como ya colocado. Ya sabe cuándo utilizado. Y pues bueno, Vegeta siendo tan Rushdown, el modo Max 2 le queda de perlas a ese cabrón. O sea, es como si estuviera hecho para él. ¡Vámonos a tiro, señores! Let's buque para comenzar todo esto. Y van a seguir los proyectiles. Buen Just Defense. Salto alto. Otra vez llega el segundo. Let's buque. Tiene que aguantar. Recuerden que tiene el Just Defense para poderse quitar el problema. Quiere llegar con un salto largo. ¡Ay, qué bonito Just Defense! Después del primer apartado de golpe. Excelente con el counter. Esta vez no se lo permite. Ya llega rápidamente el Just Break Attack. ¡Uy! Just Defense bonito. Doble vez. Está costando a Vegeta adaptarse también a este estilo de juego de Just Defense, ¿eh? Mira cómo lo está parando todo, papu. Mira esos parries, no los tiene. Y va más rápido el castigo de parte de Benito. Ayudándose muy bien del modo que está utilizando. Del modo que le están privilegiando la defensa. Y el Ed Booker, que quiso hacer un run simplemente pegando uno de el tiempo. Ya no le alcanzaba para poder llegar a hacer el castigo completo, ¿eh? Ni de broma. Vamos a ver. Llegando por arriba. Llegando rápido, consistente, de buena manera. Otra vez quiere llegar desde el cielo. Rápidamente decide botarlo. Vegeta entrando con el command grab. Otro más. Eso es lo que les digo. Lo único que no entiendo es por qué se quita la música. Me encanta que la música siga. Pero bueno, la música es lo que menos nos importa. Lo que más nos interesa son los golpes. Y en este momento Vegeta logra hacer el switch corner. Neritagi tiene que seguir aguantando como los grandes. Oh, Vegeta que activa el head mode con el botón E. No pasó a mayores. Pegando con el down D. Tiene que tener cuidado la leyenda Benito, porque donde Vegeta entre activando el head mode le va a doler, pero cañón, ¿eh? ¡Oh! Y venga, viene eso. ¡K.O. Se viene Choi Bunge, el pequeñito, el chiquitín, el que tiene la menor hitbox, yo creo, de todos los cops. Oh, wey, cop, qué manera de meter. Josh Infinite, que actúe rápido, nivel 1, buena finalización de combo. Pero Vegeta ya lo bota, tiene poca vida, pero aún puede ejecutarlo si llega rápido, contundente. Ahí está la oportunidad de oro. Uy, buen escape de parte de la leyenda Benito. Bota rápido Vegeta, un pequeño golpe desde abajo y también gana en el air to air. Excelente el dive. Back jumping, le está costando, güey. El tiro está. Ahí los tienen en la cámara. Gracias, Arqueta Aquaman, por ponerle también cámara a los jugadores, hermano. Ay, ay, ay. Ya también Benito lo está activando, ¿eh?
el head mode. Buen castigo, ganando desde arriba. Vuelve a hacer lo mismo. Head mode, tienen que tener cuidado. Se va para adelante, otra vez con el Dive, venía rápidamente con el ataque, no termina funcionando, va a ser botado de esquina a esquina el Ochiroque, por fin logra conectar. ¡Ay, güey! Con safe jump de parte de Vegeta. Muy buen safe jump. Ni por dónde pegarle, no lo alcanzaba, hermano. Simplemente no lo alcanzaba. Y el último Ward Break Attack que utilizó también la leyenda Benito se veía difícil. Come on. Saludos, mi hermano. ¿Cómo estás, mi estimado Ludy Taylor? Bienvenido, Jesús Muro Cortés. ¿Qué está pasando? Ah, ya se movió el buen Vegeta y viene de inmediato con el Red Buken. Antiaéreo, reatazo, otra vez con el Justin, y ya venía rápido a ejecutar la cochinada. Qué buena manera de estar utilizando a Vile. Me gusta, de hecho, el modo Warframe que tiene la leyenda Benito. Me gusta para el estilo de juego del mismo personaje. Cuidado, tiene que aguanta el primero, pero no el segundo. Esta vez lo vuelven a botar, excelente con ese pequeño Bayoki. Se levantaba utilizando el último recurso. No puede conectarlo. Buena manera de anticiparse Vegeta y se lo lleva con Miss Howard. Venga, bote completo. Cuidado, hermano, porque quería llegar desde arriba. No pasa nada, cómo se te mantiene con ahí el compañero, la leyenda Benito. Negitagi Butcher Hawk. Siguen los Red Buken. Daño completo, buena manera de completarlo. Termina castigando Benito, pero ya está muy tocado. Vegeta ha trabajado muy bien en este round, en este match, con este Kessis. No, bueno, no salió ahí de alguna manera el Just Defend. Recuerden que el parry se come el daño cheat damage. Esa es otra ventaja que tiene la leyenda Benito con este modo, ¿eh? O sea, el cheat damage, si él logra hacerle el Just Defend en el momento indicado, no va a entrar el daño. Venga, doble vez por abajo, simplemente da una. Está. Tiene un camino muy largo ese Choi Bung. Bastante largo, diría yo. Pero aquí se viene lo bueno, señores. Vamos a ver si lo termina logrando. Simplemente una barra, un recurso para la leyenda Benito. Venga, lo bota rápido. No pierde tiempo. Ah, no, excelente. Just Defend después con un backthrow queriendo hacer el switch corner. Le termina saliendo, pero Vegeta sale de inmediato de él mismo. Ahí está. Como antiaéreo, no termina saliendo toda la obra. Uy, el head mode. Y mira el daño. Mira el daño que le da el head mode a Vegeta. Ya ven lo que les digo, o sea, no pudo aguantarlo, ¿eh? Era. Here come our challenger. Bien, el modo calor, que es cuando lo ven como color rojito, es otra de las novedades del juego, del New Wave. En el modo calor te permite aumentar el daño de los golpes. Puede activarse en cualquier momento del combate, aunque no durante un golpe. O sea, tú lo puedes utilizar mientras no estés pegando o te estén pegando o tú estés siendo golpeado. Con pulsar, obviamente, el botón E, que es el que les digo, el quinto botón de la COP. Y durante ese modo, cuando está parpadeando un color rojito, sus ataques serán más fuertes, aunque su salud se irá drenando, se va a ir bajando poco a poco. Y esto no lo pueden utilizar cuando tienen menos de 25% de salud. Pero ahorita lo acaban de ver, o sea, un solo command grab de Vegeta le bajó bastante vitalidad ahí a la leyenda Benito. ¿Tiene? Bien, me gusta Benito. Cambio estratégico, mandando primero a Choi Bunge. Quiere hacerle frente a ese Geese. Hacia aéreo, tiene los Let's Buken, bonito, doble Just Defend, termina entrándolo de buena manera. Viene con un salto largo, no termina conectando. Otra vez un pequeño push de parte de Vegeta. Llega rápido y consistente, pero bien mantenido el juego. Mostrar la distancia de parte de Vegeta. Benito no pudo entrar. ¡Oh! ¡El tiempo! ¡No! El tiempo no le permitió llegar. Buen intento de Benito. Lo malo es que se fueron los recursos y no logró llevarse la partida.
Bienvenida María Tebop, ¿cómo estás? Ah, caray. Ahí está. Vamos a ver, cross up, baby. Termina aguantando bien la tapa. Doble, tres veces el comando de agarre. No termina castigando un buen momento, tiempo y forma la leyenda Benito. Doble, triple por abajo, ganando rápido en el air to air. Si quiere acercar Vegeta, mira, mira ese juego neutral. Pero mira cómo le hace Santa Claus, me encanta que se quede abajo. Excelente el comando de agarre. Ya está activado el headbound. ¿Cuánto daño tiene? Dios bendito, no manches. No, 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 es que bien utilizado el headbound, de verdad. Baja una barbaridad, brother. O sea, ese modo está padre porque puede dar un comeback como si fuera un X-Factor de Marvel. Venga bien. Surfer, baby. No, bueno. Simplemente un salto neutral, pero aún así, pues... Bueno, Vegeta tiene uno igual de sus personajes característicos, que es Vice. Ya se viene Vicencio. A ver qué termina haciendo Vegeta con este personaje, la leyenda Benito, que se mantiene a la distancia bien por abajo. Apertura rápido y castigando el jumping. El short hop que se va a ver castigado por un Eritagi. Ya cargando la barra. Vegeta ya tiene de nuevo entre sus manos la barra. Buena manera de levantarse con ese War Break Attack. Bien. Le funciona a Benito mandar a Bungue como punta. Se los dije, es que eso es importante. Eso es importante. Mucho, muy importante. O sea, si no entiendes cómo se van a estar haciendo ese tipo de cosas, lo veo difícil. Negitagi. Oh, bien, ¿eh? Eso que hizo ahorita Benito me gustó. Activó el head mode antes de dar el overhead. Vamos a ver. Sí, ya, ya. Vegeta no piensa. No pienses ya estar lidiando con. Ay, perdón. O sea, Vegeta ya no piensa estar jugando con crías experimentales y ya se viene con lo mejor, ¿eh? Bueno, otra vez el Ed Booker. Guarda los dos, Josh Nippen, pero le cuesta un poquito poder castigar. Buena manera de levantarse, utilizando otra vez ahí el break attack. Va para atrás, Josh Nippen ahí rápido, conciso, ganando en el air to air. Lo va a dejar con el adelante, buscaba algo más. Otra vez los led bookers que no dejan de caer. Mira, mira, mira cómo le cambia la estrategia y quiere castigarlo. Cuidado porque el Warcrush está a la vuelta de la esquina del lado de Vegeta. Quería reatazo. ¡Ay! ¡Cómo se defiende Vegeta! Como si fuese gato panza arriba. Quiso castigar varias veces la leyenda Benito. Y hay un puntito para Vegeta definitivamente por saber cómo aguantar la presión de que ya el Warcrush lo tenía a nada. O sea, esa cosa ya se había abierto. Otra vez le rebuquen. Salto, short hop, le sale barato. Se va de esquina a esquina. Esta vez sí le sale a Vegeta. Bien hecho, bien hecho. Teniendo el Max Mode 2 como su modo, sin pedos puede, o sea, puede estar aventando poderes a diestra y siniestra. Salto largo, rápido, lo bota. Tiene que llegar Kim, buena manera de usarlo. Y fallando ahí la continuación del combo. No hubo Yogun, no hubo confirmación. Salto corto, buen nivel. K.O. Winner. Que a Vegeta le ganas uno y que tiene que ganar dos. O qué onda, se enoja. Se enoja Vegeta. Ah, oh, sabrosita. No, ma, qué velocidad.
para meter el run y después el come and grab, hay que tener muchos reflejos. O sea, honestamente es muy difícil evitar eso. O sea, no puedo culpar para absolutamente nada al compañero, porque ni yo lo vi venir, güey. Es Neo Wave, hermano. Perdón, Marita, es Neo Wave. Venga con el cross-up, baby, rápido con el anterior. Quería pegarle por abajo, no pasa mayores, se va a marcar a distancia. Choi Bung, utilizándolo bien. Lo castiga, lo bota. ¡Uy, qué buen chip! ¡K.O. Winner! Exactamente, es de la época de Garou y Street Fighter 3 Steel Strike. Sí, exacto, lo que era cuando estaba trabajando esta copa. ¡Ay, qué bonito el bote! ¡Uy, excelente manera de utilizar una vez más! El Warbreak le está ayudando bastante a Benito. Muy bien con el down de rápido, con el salto largo, cross up, baby, termina castigando. No pega. ¡Ah, no te la puedo creer! ¡Qué comeback dio Benito! ¡Qué comeback dio Benito! ¡Vení, vení, 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 boludo! ¡Vení, Benito! ¡El de Perú! ¡Cómo le baila! ¡Mira cómo le hace la machaca! Ahí al Juan Vegeta se pone 8-5 el marcador. Lo veo feliz a la leyenda Benito. ¡Qué porquería la que acaba de crear! Y ahí vemos cómo el o sea, su modo Ward Break le está ayudando a madres. Le está ayudando mucho porque de alguna manera está parando ese Rush Down que tiene Vegeta. Ese modo Rush Down que no deja de atacar en un maldito momento, un solo respiro. Por eso estamos empezando desde la 2003 y arriba, para que actualicen y obtengan todas las habilidades que necesitan para ser actualizados. No, la verdad qué buena idea. O sea, en ese aspecto sí está chido, Lucas. Gracias a la banda de Arcade Aquaman, que hasta con camarita y todo el rollo. También vayan a sacar Arcade Aquaman allá en Perú a jugar, boludos. Bueno, no, es que se rifó buen comeback. O sea, buen comeback, no puedo decir de otra manera, mi estimado Alex. La neta, fue lo que vimos, güey. Buen comeback. Vamos a ver por abajo con el down de... Y ya se viene Vegeta. Vegeta que está enojado. Vegeta que dice, bueno, ya estuvo, hermano. Es momento de brillar y lo va a dejar en el corner. Tres veces por abajo, tres veces te engañé. Viene con el Erbuken. Buena manera de mandarlo al sorete con ese break attack. Antiaéreo. Otra vez los proyectiles llegando rápido por arriba. El Just Defense que no le sale a Benito. No una, dos, sino tres veces. Eso también se los tengo que decir. El Just Defense no crean que sale de a gratis. O sea, no crean que es nada más presiono el botón y ya me salió. No es así. O sea, en eso también me gustaría aclarárselos. Es un movimiento en el que pues, tienes que tener mucha concentración en el aspecto de cómo lo vas a detener. A ver, espérenme, estoy buscando la manera de poderles decir cómo. Digamos que Just Defend, su ejecución es igual que en Garou. Así tal cual, quien jugó Garou de SNK también conoce este juego. Sabrán cómo, a qué me refiero. Aunque no recupera vitalidad y no es posible en el aire, o sea, como en Garou, porque en Garou se puede hacer en el aire y aparte te daba vida si lo hacías. Simplemente se puede, defiéndete en el momento justo de un ataque, o sea, tienes que defender en el momento exacto en el que viene el golpe, en el frame en el que está el golpe marcado, tú debes de usar el frame de defensa. O sea, pueden ser así, incluso ataques especiales, puede ser todo lo puedes parar con esto. El problema es que la ejecución es una velocidad completa, o sea, y es difícil, brother, no es nada sencillo. Vamos a ver si Benito logra la hazaña, ¿eh? Mira, Benito se está calentando, ¿eh? Yo veo que el Benito como que cada vez quiere bailar. Exactamente, y no gana salud, es correctísimo, ¿eh? Vámonos a la distancia, llegando para atrás, para adelante. Quiere hacer un salto neutral, no termina conectando. De esquina a esquina, rápido con ese short hop. Sigue metiendo doble dive kick. Chip damage de parte de Vegeta. Viene aguantando, bueno, el Oshiro no termina entrando. Qué buena manera de meter ese break attack.
¡Uy! ¡Va para abajo! ¡Cuidado, Vegeta! ¡Oh! ¡Ya basta, Freezer! ¡Oh, por Dios! ¡Ah, qué cochinada! ¡Benito se me vuelve a dejar ir como si fuese gordita en tobogán! Y le cuesta el round. Es que se emociona. O sea, Benito, cuando ve que tiene el Warcross, empieza a atacar, hermano, como te ataca tu suegra cuando vas a verla. Así o peor, ¿te imaginas? Y no puede, o sea, no. Tienen que entender, Benito, que a veces también el relajarse y el esperar el momento oportuno para poder romper su guardia de Vegeta es importante, hermano. Porque siento que se espera, siento que empieza a atacar y Vegeta lo ve como muy... como que se anticipa bastante a lo que viene. Vamos a ver, salto largo. Miren los Led Buken, bueno con el jab. Como antiaéreo por abajo, con ese down otra vez castigando el salto neutral. No termina pasando a mayores. Viene con un salto largo, sigue con los Led Buken. Por abajo, quiere hacer algo. No, rápido castigo. Y bien, ya ve un juego más, también más paciente de parte de Vegeta. Y inclusive, me atrevo a decir que con un zoning muy bueno. Mira nada más, riatazo completo. Dios Nippen, pasa la barra para botar, lo va a mandar para arriba. Ese es un buen castigo el que termina siendo Billy. Después con el adelante. ¡Ah, qué buen Warbreak! Double KO o Drew Game, como le gusten decir aquí en su casa, señores. Oh, muy buen Warbreak ataque. O sea, estos dos jugadores están demostrando... O sea, lo que me gusta es que ya ellos, por lo que veo, tienen un sistema de juego y han entrenado bien la New Wave, porque ya se ve claramente el manejo de las habilidades, el manejo de todo lo que te aporta un cualquiera de los dos modos que tienen estos dos jugadores, ¿eh? Bien hecho ahí. El War Crush, ya viene el juego Rush Down, que les había hablado de Vegeta, no lo deja salir. Buenísimo mixeo. En este momento le puede decir te quiero. ¡Ah, ¡oh, bien! ¡K.O. Winner! ¡Viva México! Sí, debes de relajar un poquito la ofensiva en este juego para poder entrar en el momento indicado, Arkiatsu, va para la esquina. Cuidado, Arkiatsu, muy buena manera de hacerlo. Mete las tres, excelente con el DP al final para poder arremeter más daño en la barra de Vegeta, que ya se nota bastante mermada. Se va para la esquina, un salto largo rápido para salir Choi Bongi de la esquina. Vegeta que se termina ganando, aguantando, bueno con el break attack. Lo va a dejar en el corner, se va para atrás, señores. Otra vez de atrás para adelante, de adelante para atrás. Just Deepen, bonito. No, de hecho con el modo que tiene Benito, no puede darse el lujo Vegeta de estar atacando. No, porque tiene las herramientas Benito para poderlo detener. Y al contrario, a Vegeta lo pueden castigar horrible. ¡Oh, sabrosita! No alcancé a ver ahí el movimiento. Salto neutral, lo deja en la esquina. Bueno, con el Josephine quiere llegar con un salto largo. ¡Ah, qué buena manera de estarlo castigando! Cuidado porque vuelve a conectar ganando arriba. ¡Lo vuelve a hacer! ¡No una, sino dos veces! ¡Excelente con el chico! ¡Otra vez se pone a saltar Benito! ¡Otra vez se pone a saltar Benito! ¡Se emociona! ¡Vení! ¡El pibe! ¡Benito, que se avienta, que le salte! Está feliz el camarada, me gusta. Me gusta. No entendí tu pregunta, mi estimado Zed. No, de hecho es igual. O sea, el juego es muy parecido a los movimientos de los personajes, pero los modos que te da el juego, o sea, digamos que los personajes, hasta los sprites, o sea, los sprites son los movimientos que ven el monito cómo se mueve. El personaje como tal, ese es un sprite. Los sprites son completamente idénticos a los de Cop 2002. Los movimientos es lo mismo, todo es igual, pero el juego tiene diferentes modos. Las modalidades son las que le dan o enriquecen la diferencia de juego. No sé si me explico. Se está aprendiendo esta huevada, se está calentando. Y ve, Vegeta ya le encontró rápido la horma al zapato de Billy.
le aplicó la que aplicó Benito. Le quitó su ancla y la mete como punta. O sea, es estratégico. Yo se los he dicho a muchos jugadores de Cop. Es bien importante que sepas que el simple acomodo de tus personajes puede cambiar el entorno de la partida desde el principio. ¡Oh, bonito nivel 1! Tiene que aguantar rápidamente. Lo bota al torrente otra vez por abajo. ¡Oh, Chiro, no! ¡K.O. Winner! Cuidado, viene con el down de, termina logrando algo, le sale barato rápidamente, lo va a dejar para el esquina, excelente con el jab, usando el neutral, le va a meter todo adentro, nada afuera, dos puños, cabeza libre, de rápidamente decide botarlo. Vámonos, comando de agarre, switch side, otra vez haciendo la cochinada, ahí está el headbound, cuánto daño tenés, Dios bendito, María y José, ¡ay! Buscando el overhead, avienta Vegeta, se me desespera un poquito el muchacho de LDA y la leyenda Bene Beneverito. Sí, de hecho sí, de hecho está muy equilibrado. Si lo ven en el aspecto de los modos, creo que aporta que prácticamente los personajes Rockdown que tenían como infinitos o que tenían un block zoom tan cabrón, los puedas evitar con exactamente con el Dios Defense. O sea, sí, está en ese aspecto, los modos pueden beneficiar, ¿cómo decirlo? La meta del juego, porque la hacen un poquito más pareja para todos. Dicen por abajo, rápido el bote, viene un red bucket. Ah, no, ni merga. ¿Para dónde, señores? Venía rápido con el break attack, no termina atando. Qué bueno el castigo por abajo con el down de, lo termina haciendo el cross up, baby. Riga rápido con un salto largo, qué bonito el short hop. Tiene que aguantar el red bucket, lo manda al sorete ganando bien arriba. Cuidado, señores, chip damage. ¡Ay, qué, oh, qué buena usted de parte de Vegeta! Y ahora sí, Benito se la lleva y se pone a saltar. ¡Aplaude, Benito! ¡El Benito! ¡Vení, el Bellito! Le vamos a decir en lugar del Benito. Y Vegeta tiene que pasar de fase 2 a fase 3 o convertirse en un Saiyan azul. Ya lo va a empatar Benito. Here come our challenger. Aquí lo del daño se llama Head Mode, hermano, un modo de calor, y es un quinto botón que implementó o que metió Cop en este, en Cop New Wave, tiene un quinto botón, hermano. Es correctísimo, el Benito está nada de que me manden la ambulancia para allá. Por si algo le pasa al Benito, porque lo veo bien emocionado. Vamos a ver, señores, sabrosita. Sabrosura, otra vez le mete la sabrosita a la flauta. Cuánto daño tenés, Vegetonio. Ya viene bueno el castigo, lo manda para arriba al torete. Y una vez más, ese Ward Break Attack que le está ayudando como no tiene ninguna idea, leyenda Benito. Y se nota que a Vegeta también le está costando poder lidiar con este movimiento, ya que como bien sabemos, el 2002, que es donde más se caracteriza al jugador, pues bueno, no se tiene esta habilidad, no se tiene ese movimiento. Y por y sobre todo porque es inbloqueable. O sea, tú no lo puedes bloquear, se los digo ahorita, no puedes ni bloquearlo ni castigarlo en medio del frame del ataque. En la animación del ataque no se puede. K.O. Winner. Buen nivel de los peruanos, tengo que admitir que tienen muy buen nivel la banda peruana. Vamos a verlo. Riatazo, no una sino dos veces, rápido con el Dios Dippen. Antiaéreo le termina sacando la shit, ganando desde arriba. Otra vez, vuelve a repetir la misma, no termina entrando. Qué bonito con el Just Defense, se va a ir para atrás, hermanito. Mira cómo lo termina haciendo, cómo le están parreando todo. Ya se levanta el Break Attack, esta vez no. Y Vegeta ya se trae al característico Billy, dejando a un lado a Geese Howard, quien aún no necesitaba Viagra porque estaba jovenazo. Pequeño salto, llegando por abajo, otra vez el Ward Break. Bien, mira, puro juego neutral, pura maña.
Mañoso, ahí el compañero Vegeta lo va a dejar abajo. Buena cancelación, llegando otra vez desde el cielo. No termina entrando, qué buen Just Dipper. Decide botarlo de una vez. Vegeta dice, ¿para qué me quedo ahí? Chip Damage. No logra abrir la defensa de Vegeta. Y ya sacó la tría de la 2012. Ojo ahí. Kiyatsu, sigue vivo. Hubiera utilizado el Head Mode. Hubiera utilizado el modo calor. Desde ahí se lo hubiera llevado. Vamos a ver, ya viene. Ya viene Anclas, últimos recursos. Últimos personajes para los personajes, para los jugadores. Y viene con el Head Mode. ¡Ay, cómo le pegó, papá! ¿Cómo le pegó? Pero le bajó hasta las anginas, le bajó hasta los ánimos. No te la puedo creer. No, le pegó durísimo. ¡Ay, otra vez! Make attack, no, lo deja por abajo. ¡Ay, ay, ay! A Vegeta le está apostando. ¡Ese vato! ¡Pinche Benito! ¡Ay, ay, 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 ay! Haremos un torneo después de este premio. Sí, estaría chido, Lucas. La neta estaría. Se pondría bomba un torneo. O sea, sobre todo que los jugadores realmente le metan y se esmeren en la Neo Wave. Porque creo que sí tiene buen nivel el juego. Sobre todo versatilidad y diversidad en el juego con únicamente los modos. Entonces, sí, la neta, yo sí me gustaría ver un torneo con los grosos de allá. Sí, sí lo he visto, o sea, el juego sí lo conozco, digo que me puse a hacer la tarea, porque sí, no me gusta narrar algo que no conozco. Entonces tuve que estudiar para poder entender bien cómo está el juego. Y la neta he visto también he visto todos los demás personajes que están en la 2.0, que es la que salió la versión de consola. Y no están tan fuertes. Además, insisto, en el juego tienes varias variantes que detienen los movimientos o lo que lo provocaba. A casi todos los personajes que se fue God Tiger en la 2002, que termina siendo un Blockstun casi infinito, ¿no? O sea, tenías un gap de 2 frames de ataque para poder pegar 4 frames. Entonces era una jalada, era muy difícil poder castigarlo. Estuvo buena, güey, estuvo bien. Estuvo bien, Vegeta lo veo un poquito más tranquilo, pero se está relajando. K.O. Winner. Mátalo. Here come our challenger. Ya presionó botón Vegeta. Ahora sí se viene. Come on. Está muy parejo, mi estimado Wally. Bienvenido, hermano. Vamos a ver, porque ya lo mandó directamente al sorete. Rápidamente le hace el sabrosita. 3 veces por abajo, 3 veces te engañé. Le sale barato, excelente con el Just Defend, pero ya lo está castigando. Uy, Vegeta que ya presionó botón. Vegeta que ya presionó botón de burla. Vegeta que ya le está empezando también ahí. Ya le está empezando a echar pica pica en la bolsita. Ya se prendió esta wea, Esta weón. Vamos a ver. Pequeño golpe, excelente, rápido con ese tackle. Llega por arriba, no termina castigando, lo termina botando al sorete. Se viene bien con el nivel 1. What the? Me sale barato, Tienen que aguantar los dos. Tienen que aguantar, ya se tienen que ir más por juego neutral. Tienen que dejar de estar atacando ya la YOLO. Sabrosita. Venga, me gusta un Vegeta ya más plantado, un Vegeta más solidificado y sobre todo con un estilo de juego diferente. Aún así eso le importa 3 hectáreas a Benito, que ya termina castigando de una manera contundente a Vegeta Hueco. K.O. Winner. Es que el modo 2 es un tema. Venga, ganando arriba, le va a salir barato. Otra vez se viene rápido, nivel 1. Le pasa por encima. Y el Ramón de Vegeta no pierde absolutamente para nada el tiempo.
Vamos a ver, porque ya viene Choi Bunke. ¡Ay, mira cuánto le va a doler! ¡Ay, Dios bendito! ¡Cuánto daño de un solo combo le bajó, pero hasta el azúcar! ¡No manches! Y ahí está la cuestión de utilizar el Head Mode. El modo calor. O sea, el daño que conectó Vegeta y ni siquiera finalizó el combo, ¡A su madre! Debe tener mucho cuidado la leyenda Benito cuando esté en Head Mode este Vegeta, porque le va a doler, ya se dio cuenta que le va a doler demasiado un combo completo. ¡Ay, Dios! Pero parece que le dije ponte la pechuga. ¡K.O. Winner! ¡Viva México! La cop se llama New Wave. Ah, es que no sacó al personaje y escogió a Shingo por error, me parece. ¡Lo estorbiste! ¡No manches! ¡60%! ¡60% de daño! ¡60% de daño! Con el modo calor activado, el combo de los cuatro hits de este Ramón. ¡Ay, güey! Si no, no quería Shingo. No, déjate, joder. O sea, de verdad, el modo calor pega durísimo, ¿eh? Neritagi. Vamos a ver. Vamos a ver qué termina pasando, banda. No, es que le... O sea, le... Le baja bastante. Le baja bastante. Yo sigo, la verdad, casi sin habla, de ver ahorita el daño que le terminó metiendo Vegeta con... O sea, el daño que le implementó Vegeta ahorita que activó el modo calor sí me hizo ver así como de... ¡Ay, güey! O sea, y ahí también nos damos cuenta que... Que el uso del modo calor es bueno. Es bueno, que sí funciona, que sí sirve. Y que si lo sabes utilizar en un momento, por ejemplo, en la primera entrada en el opening, ya le diste, pero hasta para llevar a tu contrincante, apenas comenzando la partida. ¡Ay, qué bonita confirmación! Irki Atsue, nivel 2. Buena manera de ejecutar el Just Defend. Y rápidamente se va Geese Howard con mucho daño de Vegeta. Cross of Baby, no una, sino dos veces. ¡Qué buen Chombo! El Choi Bunke también está mamadísimo, ¿Te parece a mí? Ándale, el Head Mood es el Kaioken. Así, tal cual. La combinación de los tres, el modo 3 y el modo calor. Es hasta 20, sí, es hasta 20. Van a hacer el cambio de lado, no sé si vayan a hacer el switch side o se van a quedar así como están. Vegeta es el primero en llegar a los dos dígitos. La leyenda Benito con 9 puntos. No, juegan muy cabrón, Wally. Sí, están muy cabrones. Es que el modo 2... El modo 2, si eres bueno atacando, confirmando combos, te da una... O sea, realmente el poderte quitar los golpes con el parry te ayuda demasiado. Es muchísimo.
¡Ay, ay, ay! ¡Ah, qué bonito! ¡K.O. Winner! ¡Perfect! Sí, los ataques hacen más daño en el modo Max 2 que tiene el compañero Vegeta. Menos los Max, o sea, los digamos los máximos, los niveles 2, el oculto o especial, como le gusten llamar. Todos estos movimientos, si los usa Vegeta, no le bajan de madre, pero movimientos básicos, como decía Lucas, un combo completo normal con movimientos normales sin utilizar un nivel 1, tienen mayor daño. Y como dice también Lucas, o sea, esto súmale el modo calor, pues está cabrón, no manches, de un combo te esfuma, o sea, de un combo te hace, te da mucho daño, hermano. No manches, que le van a hacer un delicioso a Vegeta. Mira ahí cómo activó el modo calor para finalizar un combo que ya tenía completo. Bien hecho ahí, ¿eh? ¿Delicioso? ¡Oh, por Dios! 3-1. Es a 10 el marcador, no manches, estos vatos, está cerradísima esta partida. Está cerradísima esta partida. Qué buen tiro están dando, Miau. Y vámonos al tiro, señores. Seguimos con esto. Salto largo de parte de la leyenda Benito, pegando por abajo dos veces. Por ahí abajito lo agarra con el DP. Otra vez el break attack. Ochiro. 1, 2 y 3. Sabrosita, pero mira cómo lo arrastra. Oh, oh. Ay, nomás, qué buena. Aferrados los dos. Y en un ratito Vegeta le dio la vuelta a ese Billy, porque Billy dominó la entrada, el opening de la partida, ¿eh? Tranquilidad, serenidad y paciencia. Quiere llegar por abajo, rápido, bonito por ahí con ese Just Defense. Se va para atrás, back jumping, confirma, bien hecho. No hay que guardar los recursos cuando se va un personaje. Me parece bien y acertada la decisión de Benito de gastar los recursos. Vienen rápido los Red Buken. Otra vez. Buenísimo con el ATR. Lo termina botando al sureste. Viene con un salto neutral. Los dos ganando ahí en el cielo. Otra vez con el Red Buken. ¡Uy! ¡Ay, bonito! Confirmación completa con el nivel 1. Lo va a dejar bastante tocado. Se encuentra en el corner Vegeta. Rápido lo manda al sureste. Lo bota otra vez. Viene la guardia. Y ese Stephen. Su madre, le ha ayudado desde que comenzamos la reta. O sea, bastante le ha ayudado a Benito. Ah, no, ma, déjate de joder. Qué manera de activarlo. Qué manera de activarlo y de castigar rapidísimo. Vamos a ver Vegeta cómo lo puede contrarrestar. Decide botarlo, venía rápidamente con el cross up. Lo pone a bailar, buenas cancelaciones. Ya llega Just Defense cuando estaba volviendo a buscar el reset combo. Lo manda para atrás, hermano. Bueno, con el overhead, Neritaji buscando rápido ahí en el cielo. El salto chiquito, short hop con el B neutral. Y con eso bastó. Down, down, down. Esto, si no mal recuerdo y si mis cálculos no van mal, va 11-10 de marcador. Si lleva 11-10. Here come our challenger. No, esta huevada ya se prendió, ¿eh? O sea, este tiro ya. No, manches, no. O sea, ya esto ya pasó otro nivel. Oh,
Vamos a ver, sabrosita, 10 a 11, 11 a 10. El marcador es el modo para detener a Vegeta. Tiene que cambiar el juego, Vegeta. Se prendió el cerro. Sí, no, ya valió madre. Se prendió el cerro. Sabrosita. ¡Oh! Bien, Vegeta. ¡Oye, el diario! Bien, Vegeta dice ya. Ya, señores. Ya estuvo. Se libera la bestia. Sí, ya cambió a Geese. Ya decide también ahí estar cambiando, jugando con los personajes. Bien, me gusta estratégico Vegeta al estar haciendo los change. O cambiar, vaya, el estilo de juego. No a base quizás de su estilo de juego, sino de los personajes. Me parece bien. Ganando doble vez arriba. Sabrosita. Rápido con el comando de agarre. Después con la rodada. No termina entrando. Oh, manches. ¿Cuántos Just Defend tenés? Y aún así, vámonos. Ese personaje es el que más le puede ayudar a Vegeta con el Command Grab. Porque el Command Grab le vale gorro que hagan el Just Defend. El Command Grab entra porque entra. No, y mira, nada más apenas va empezando. Y Vegeta parece que le dicen en sus marcas listos fuera. Tiene que gastarlo. Tiene que llevarse las dos barras con el Arkiatsu en nivel 2. Y aún así sigue viva. Además, Vegeta ya cambió de modo, ¿eh? Hasta ahorita me estoy percatando. ¿Cómo estás, Claudio? Sí, hermanito, ya también andamos trabajando de este lado. Ya tiene el modo Super Cancel. O sea, ya Vegeta lo agarró. Ya es el modo más cercano a la Cop 2002. Venga, lo va a mandar hacia atrás tres veces por abajo. Excelente, rápido el bote, completo, Just Defend. Muy difícil ya completarlo, dos personajes prácticamente. Bueno, un Chris inmaculado y un Billy que pues aún tiene, pero que se ve difícil. Llegando desde el cielo, rápidamente lo bota a través del reatazo. No pasa mayores, señores, buscando el segundo, el tercero. Excelente con ese Just Defend. Ah, mal input. Mal finalización de input de la leyenda Benito. Y LDA Vegeta ya empieza a imponer. Estuvo bien que cambiara el modo, ¿eh? O sea que para mí su modo de Vegeta, sin lugar a dudas, es el Max, es el Max 2. O sea, yo creo que ese es el modo que más se familiariza con el estilo de juego de Vegeta. Que sería el tercer modo para lo que te aparece en pantalla. Pero el modo Super Cancel, pues bueno, lo más parecido a la 2002. La 2002 es el juego que más ha dominado Vegeta. Entonces creo también lógico y justo que se esté pasando en ese lado. No, hermanito, es que no le quita casi nada por el modo en el que está Alexis. Dale, dale, mi Claudio Flores, trita a toda la banda, que aquí todos la sigan también. 11 a 11 el marcador. Buenísimo el break attack. ¡Ay, Switch Side! Switch Side no se tuvo la confianza. Ahí Vegeta que se burla enfrente, que le dice qué pasó, amiguito, ¿dónde está el combo? Ya se dio cuenta cómo. Ya se dio cuenta cómo Vegeta. Ya sabe que es imbloqueable, simplemente esquivando puedes evitar el problema. Jerry Yagi. Cross up, baby. Ahí está. KO. Winner. All two. Vamos a ver, tranquilidad, joven paciente, joven Calimán. Otra vez se viene con la misma Neri Tagi, lo va a pasar por el otro lado. Qué buen castigo, para eso está. Ahí acaban de ver el motivo, causa y razón, en especial del por qué Vegeta cambió al Advance. Venga, bien, ya lo tiene en la esquina, va para atrás, bueno, con el back throw. Tres golpes, va el corner. Ay, qué buena manera de hacer el switch side. De inmediato logra posicionarse en lugar ofensivo, en tener la espada al frente. Bien por hecho, ahí está. Va a completar el combo con 6 hits. Viene con los simple jumping, no termina castigando la leyenda Benito, que no logra salir de la esquina. Muy bueno con el down de venía el agarre, tech throw. Cross up para poderse llevar a la leyenda Benito en el corner. Y es que está pelado. O sea, en la esquina, híjole. No, 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 es un martirio aguantarle. Mira nada más, qué elegancia la de Francia con este modo. Super Mode Cancel se llama, o Mode Super Cancel. Este sí tiene buen daño. Si se dan cuenta en los combos que ha hecho Vegeta,
no se está escalando para nada el daño de cuando está haciendo la cancelación o el recorte. Otra vez, una sola barra. Ya veo que Vegeta se está adaptando. Ya veo que Vegeta está entendiendo cómo poder evitar ese break attack que le está funcionando de maravilla a Benito desde que comenzó la partida. Salto alto, otro agarre. No me digas que se la roba otra vez Benito. Benito sería un completo y absoluto ratero si lo termina logrando. ¡Ay, no mal! Adivinó el jumping. Le adivinó el jumping. Supo cuando iba con el back jumping alto. Benito le activa el nivel 1. Aplaude el muchacho. Se agasaja, se agarra, se viola el al mismo. Se festeja. ¡Qué barbaridad! 12 a 11 el marcador. ¡Oh, por Dios! No lo puedo creer. No lo puedo creer. Vegeta sacó a Ramón. ¡A la madre! Vegeta sacó a Ramón de la cría. De plano, o sea, Ramón, personaje insignia del jugador, se nos va. Se nos va de la tría. Está titubeando Vegeta en circunstancias, ¿eh? Che, loco, Claudio está. Buena, dice Robin. ¡Demonios, Gab! Es correctísimo, mi estimado Claudio. Es realmente un genio. Otra vez, vámonos. Se va a aventar. Buen Just Defense. Pues con el throw. ¡Ay, Dios! La adivinó el wake up. Completo el daño. Mucho castigo para Vegeta. Y Benito cada vez empieza a posicionarse más por encima del rival. Buen nivel 1. ¡What the! Knockdown. Led Booker. Otra vez. Bien, exacto. Ya se está dando cuenta, insisto. Vegeta, si algo me doy cuenta, que sí ya estudió o que ya está empezando a verificar cómo evitar ese break. No, sí, pero o sea, yo lo que me refiero es que van dos veces que lo deja fuera. O sea, que ni siquiera lo mete, lo acerca para nada. O sea, yo veo que a Ramón lo está sacando de la tría ya por completo. No sé qué tan bueno sea eso por a Vegeta. Si está siendo el personaje que yo creo tiene más experiencia y por y sobre todo que le ha dado tantas victorias. Entonces, vamos a ver. Como asiático. Here come a challenger. El Benito Kun va a ser el Benito Sama. Miau. Vamos a ver. Sí, tiene que aguantarse, pero hasta el último segundo para soltar el fregadazo, ¿eh? Quería pegar ahí arriba. Crossop bebe rápidamente. Lo manda Zorete y viene el Red Booker. Tiene que aguantar la leyenda Benito. Tiene que aguantar sí o sí, güey. Porque, o sea, Vegeta también es un jugador. A mi punto de vista, Vegeta es bueno a la vez y es malo en el aspecto de que creo tiene un factor snowball. O sea, un efecto bola de nieve. Ya ven que se avienta en una bola de nieve y mientras más va girando, más va creciendo. Así siento luego a Vegeta. O sea, si a Vegeta tú lo dejas que se crezca, ya valió madre. Así con toda la palabra se los digo, de verdad. Es correctísimo, mi estimada Atena. Vamos a tener ya próximamente en Toluca un gran torneo, el cual vamos a estar toda la banda. También yo me voy a ir para allá directamente a narrar y a echar coto con la banda, a recibir a la banda cofera. ¡Sabrosite! ¡Oh! ¡Ay, no manches! El daño que le hizo esa madre. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Pero me voy a quedar ciego. Oh, es que con el modo calor, pero te bajan en serio en seco, hermano.
Otra vez un salto largo, termina siendo el 8 y no lo va a dejar abajo. Bueno, las tres veces va a meter el Irkiatsue. Rápido de David, se pasa para fuerte, lo va a terminar agarrando. El Ochiro se va para la esquina. K.O. K.O. Winner. Ah, también va a ser Wally. Ahí nos vemos, Capu. También va a ser un gusto conocer a buen jugador de KOF. Van a entrar las cuatro, sí, también le mete el DP. No manches, no puedo creerlo, ese Ramón. Dios bendito, todo le salió a la leyenda Benito. Bueno, pásenle un billete de lotería a ver si este cabrón también le atina ahí al premio mayor, porque de verdad ahorita todo le salió, El Benito Camelo. 14 a 11. No manches. A la madre. Y si vieran cómo comenzó esto. Va a haber una gran bolsa acumulada ya, señores, de verdad. Y ya sin broma, sí. Vayan checando sus posibilidades. Porque en Toluca va a haber un gran número. Y sobre por y sobre todo, la verdad es que la bolsa asegurada sí es una lana, Son $350 si no mal recuerdo. Y más aparte, luego de las inscripciones llegando, yo creo prácticamente podríamos llegar hasta los 10,000K. Hasta los 10,000 pesotes para la banda que se va a ir a Toluca a echar cotorreo, lo cual me daría mucho gusto. ¡Caca! Vamos a verlo, señores. Qué bonito. Rápido le va a aventar el nivel 1. What the... No manches, ¿qué está pasando? O sea, neta está dominando en este momento a Vegeta. Dios, no lo puedo creer. Bien, ya se lanza. Oportunidad de oro para Vegeta. Excelente. Confirmación. Llega con el confir. ¡Ay, güey! Copatán. Se lanza Vegeta lejano para poder pegar. Y bueno, ¿qué te digo? Benito se está creciendo. Benito... No lo quiere parar absolutamente nadie. Está imparable, intratable el muchacho. What the? Tiene el Ochiro, otro nivel 1. Sí, es que tiene que aprovechar. Venga, ahorita que está crecido es cuando más... O sea, cuando un jugador se crece de la magnitud y de la manera en la que ya se está creciendo ahorita ya Benito, porque ya tiene 100% la confianza arriba, es cuando más le va a costar a Vegeta poderlo detener. Si Vegeta lo logra parar, puede haber cambio. Pero si Vegeta sigue permitiendo que vaya arriba, y siga escalando, y se siga creciendo, y siga con su confianza, se le va a ver todavía más difícil. Aún tiene tiempo Vegeta para poder cambiar el entorno del camino del barco, señores. 14 a 11. Yo creo que aún hay tiempo y aún hay manera de poder estar jugando a, ahora sí que... De igual manera en el juego mental. Led Buken. Tres veces por abajo. Venga rápido con los fuertes. Otra vez le repiten la dosis. Va para atrás. Buen backthrow de parte de Vegeta. El chip damage le está funcionando muy bien. Ese Geese Howard. Excelente. Ahí es el momento. Es el momento de Vegeta. Si lo detiene, si lo para, sería lo mejor para Vegeta, neta, O sea, de verdad, no lo estoy diciendo de... Hablo mucho, muy en serio. Irkiatsue. Buen daño, buen castigo. Va para arriba, se termina castigando. Lo va a mandar al sorete. Here comes a challenger. No manches. 4 puntos ya encima. Come on. Check it out. Hold on.
cuidado, señores. ¡Ah! 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 ¡Fue el castigo! ¡K.O.! ¡Winner! Se ve difícil. Se ve difícil, pero no imposible. ¡Sabrosite! Le repite la dosis, lo va a dejar rápido para el córner. Bien hecho. Esta vez Vegeta toma una ventaja, pero indescriptible. No, Vegeta no puede dejar ir esa ventaja, Vegeta simplemente no puede ir dejar ir esa ventaja. Wally, ya te mencionaba a ti, Wally, tú ni siquiera te narro, hermano. Bien. Ya, este es de Vegeta, O sea, te lo digo ahorita. Si Wally le da la vuelta a esto, Dios santo, cómo le va a pegar mentalmente a Vegeta. Pero le va a pegar cañón. No te la puedo creer, De verdad que no te la voy a creer, Y Piatsue lo va a mandar para arriba. Buena manera de castigarlo. Tiene que aguantarse como los grandes. Tiene que aguantarse como los colosos. Tiene que aguantarse como los grosos del Olimpo. Sí, ya, no manches. No podía. O sea, neta, hubiera sido un lujo. Un lujo que, o sea, que Benito le diera la vuelta. Y por y sobre todo a Vegeta lo hubiera... Mentalmente yo creo que sí le hubiera pegado a Vegeta perder un match así. O sea, este tipo de match son los imperdibles porque te pegan de una manera increíble psicológicamente. Lo puso a oler cuca. Sí, no se puede confiar un carajo, Benito. Es Vegeta, o sea, Vegeta no es cualquier... No manches, Vegeta es un viejo lobo de mar ya en este juego. Ya nada más te falta que titubes tantito para que te empiece a dar y no consejos, hermano. Mira lo que te estoy diciendo, el Ochiro que termina bajando mucho daño. Bueno, nivel 1 para quedar safe. Lo bota rápidamente Vegeta, sabía que tenía que hacerlo. El Warcross que está nada y vamos a ver si Benito otra vez no pierde la cabeza con tal de meter el Warcross. No, bueno, bien Vegeta, la distancia. Quedándose en una posición segura, pegando con un Whip Punish. Ochiro va para la esquina, buscaba rápidamente con el modo calor castigar de una manera catastrófica a la leyenda Benito, quien ya se encuentra a nada de poderse llevar a Vice. Bien, bueno, retazo, vamos parejo. Todavía el barco sigue avanzando a un ritmo pues aceptable para los dos, para cualquiera de los dos jugadores. Otra vez el retazo, llega desde arriba, castigando bien, quiere continuar, muy bueno. Doble vez con el Just Deepen, bonito. Salto largo, dos veces por abajo, le pega bastante. Tiene al frente, bien, ya se está prendiendo. No manches, donde lo empaten, Dios. Qué desmadre se va a hacer. Riatazo. Ah, bien, se fue por el reset combo, me parece bien. Metió chip damage. Y error de parte de Vegeta. Rápidamente reacción completamente a otro nivel de Benito. Está reaccionando súper rápido y aprovechando los dos recursos que tenía ahí guardados. Bien hecho por Benito. Vámonos al round 5, señores. Tres veces por abajo. Le termina funcionando el primer castigo. La primera barra y el primer poder se va del lado de Vegeta como un bote. No tiene recursos. Ya llega el primer recurso de Benito. Un solo golpe. Ya lo tenemos. Ahí tiene que llegar, señores. Cuidado. Head mode activado de parte de Vegeta. Queriendo entrar con el modo calor para poder castigar y darle la vuelta. Rápidamente en un abrir y cerrar de ojos con un solo combo. Llega rápido por el cielo. Qué manera de estarse moviendo. Bien por Benito. No termina pasando nada. Los dos están prácticamente igual de tocados. 20 en el cronómetro. Termina haciendo un trade. Viene con el Warbreak que le termina fallando. No le funciona. Fue comeback de parte de Vegeta. Come on, here come our challenger.
party. Put the boogie in your body. Pick it up, yep, mama. La banda dice que lo puso a oler cuca otra vez. What you got to say? Come on. Oh, Chiro. Venga, bien por la sabrosita. Lo va a llevar para la esquina. Qué buen castigo, ¿eh? Doble jumping. Lo va a botar al sorete otra vez con el Ochiro. Quiere buscar un puteo. Neutral, dos puntos para Vegeta para poderlo ya castigar. O bueno, ya para poderlo empatar realmente a la leyenda Benito. Bueno, con el back jumping. Recibe el daño. Warcrush, nada que hacer. Llegó justo en el momento indicado el Warcrush para Benito, ¿eh? Es que lo que te digo, a mí por eso me sacó de onda que Vegeta haya quitado. O sea, yo cuando vi que Vegeta quitó a Ramón de la Tría, me sorprendió porque yo creo que es un personaje al que Vegeta le tiene cariño, aprecio. Y por y sobre todo un personaje que le ha dado muchas victorias. O sea, no puedes dejar de lado un personaje así. Yo por eso me saqué de onda cuando vi que Vegeta sacó a Ramón. Dije, güey, ¿qué está pasando? O sea, no creo que sacar a Ramón sea una buena estrategia para Vegeta. Pinza 13. Se ve difícil, llegan los reatazos. Bueno, rápido con ese antiaéreo. Irki Atsu, antiaéreo. Vámonos a la distancia. Siguen lloviendo los reatazos. Sigue aguantando. Pero la leyenda Benito tiene que aguantar. Se pone a girar y después llega con el dive. ¡Ay! Le falló el combo ahí. No, ese Billy está dando de qué hablar, ¿eh? ¡Qué buena! Se confió Benito que el chip damage lo iba a terminar na nariz de pollo. Venga, ganando arriba. Billy contra Billy. Van a ser las anclas de los dos jugadores. No puede votar en este momento. Tiene que aguantar el Josipe. Bien en el air to air. Pero sí, sí. Me parece buena y sabia la estrategia de Vegeta. Ya irse al estilo, al modo, a los personajes que le han dado tantas victorias. Y pues realmente que le han ayudado a progresar como jugador en toda la COP 2002. Hoy también en Neon Wave. Buen cancel. Mucho daño te hizo ya Ramón. En el segundo no termina saliendo el reatazo. Bueno, con el command grab. No, bueno, ya lo... Uy, nomás lo va a empatar Vegeta. Qué asco, güey. Qué tiro. Here come our challenger. Qué úlcera la que me está saliendo con este tiro. Vamos a ver. 14, no manches, 15 a 14, Dios santo, a un solo punto de poder empatar a Benito. Y mira cómo comienza. Y ahí se viene el factor que les dije. Vegeta sí siento definitivamente que tiene un factor bola de nieve muy cabrón con su jugador. O sea, él no le puedes dejar que se crezca para un carajo porque ya valió madre. K.O. Winner. Y mira nada más, esta vez es Benito. O sea, es Benito el que se está quedando pues, corto. O sea, es Benito el que se está viendo dominado. O sea, qué buen juego, qué buenos jugadores, señores, de verdad, ¿eh? Hablo bien y mucho, muy en serio. Qué bárbaro los dos. Cómo se han adaptado al estilo de juego de cada uno. Venía el tercero, ¿no? Just Defend, va para atrás. Riatazo completo. Ochiro, bueno. No. ¿Qué le dieron a Vegeta? ¿Quién le pegó a Bulma? ¿Por qué anda?
Mira nada más, anda, pero parece el castigado. ¡Oh, la vértebra! ¿Cómo lo jaló ahí si venía desde el cielo el chiquitín? No manches, que le va a hacer el delicioso. ¡Ay, no lo puedo creer! Dios. Con un solo personaje, Vegeta empata 15 a 15 el marcador. Y Benny Beniverito que se decide poner los lentes. Benny Benito Canales que dice, déjame pongo las gafas del guapo Chan. Ay, güey, no, ya aquí sí viene lo bueno. Aquí se viene lo bueno. Benny se va a tomar un relax, ¿eh? Me parece bien. Yo. A ver, a mí me parece una muy sabia decisión de Benito tomarse un descanso. Tomarse rápido un break. Inclusive yo lo he mencionado. A veces es bueno irse a relajarse sobre todo tomar agua para hidratar el cerebro en medio de la pelea. Eso no es broma, eso también estoy diciendo, es completamente real. Por si alguien se preguntaba por qué los jugadores profesionales toman tanto agua, ahorita les acabo de decir el porqué. Venga, vamos a ver. Últimos 5 puntos para cualquiera de los dos y ya comienza Vegeta con la sabrosita de inmediato a causar castigo, a causar estragos en la vida de Benito, que también ya venía con la ofensiva. Cuidado, qué buen Just Defense. Le termina saliendo un mal input para su suerte. Termina entrando primero el down de... ¡Ey! Muy buena. Muy bueno ese guard attack. Ese break attack. Mucho, muy bueno. ¿Por qué? Porque buscó la distancia, la achicó de buena manera en el momento, en el lugar en el que encajara el golpe. Y por si fuera, Vegeta estaba contra las cuerdas, estaba en la esquina y no podía defenderse de lo que venía. Venga, bote de parte de Vegeta, ya cambia la participación de la esquina. Buscaba el agarre, no termina entrando el Neri Tagi, que estaba muy lejano. Llega con un salto completo, le va a causar mucho daño. Le avienta al nivel 1 esta vez y conecta todo el daño. Señores, ya no tiene nada el Mini Go to Hell. No lo puede mandar al diablo, al infierno. Y castiga bien Benito. Ya ven lo que les decía. Aquí los personajes no pueden dejarlo. K.O. Winner. No, ya ven ahí como el comentario del compañero Luis Billy Willy que dice jajaja, tomar agua. Ya ven, es gente que no entiende aún, no sabe para qué es simplemente tomar el agua. O sea, y ese es un caso en general, ¿eh? Por eso todos los deportistas regularmente toman agua, ¿no? Pero bueno, ahí está, te ayudé ahorita a salir de tu ignorancia explicándote por qué pasa eso. Vamos a ver cuando los golpes. Excelente confirmación completa de parte de ya bien Vegeta, ya está regresando con ese Ramón. Primera vez que veo en toda la reta que le sale ese combo, en el cual en la 2002 no me deja de hacerlo. Vamos a ver, va para atrás, buenísimo agarrándose ahí en el corner, pegando por abajo, no termina pasando nada. Se va otra vez con ese back jumping. Vámonos, adelante y atrás, ninguno de los dos termina pegando. Se pone a girar arriba enfrente de Vegeta, no tiene que hacer eso. Oportunidad oro para Vegeta, le deja todo el daño. Mira cuánto le terminó bajando. Excelente ahí en el suelo. ¡Ay! Se levanta con Wake Up Throw.
Se la llevó Vegeta. No manches, güey. ¿Qué está pasando, Doctor García? El respetable público está pidiendo antiaéreos. Vamos a ver. Check it out. 16 a 15 el marcador. Sí, no, la neta, valió gorro, ¿eh? Le dio la vuelta bien Vegeta. O sea, Vegeta jugó bastante sólido ahí, no lo puedo negar. Otra vez el Ochiro. Tranquilo, short hop de parte de la leyenda Benito, quien se lleva el primer golpe. Un trade, buscaba el segundo. Me gustó que estaba buscando el segundo Yogurt, perdón, ahí Vegeta no termina llegando. Después con los Neritagi. Ah, qué belleza. Qué elegancia la de Francia. K.O. No, está cerradísima, Tena. No manches, está pero cerradísima. Recuerden dejar su like y seguir también esta página, banda. Así como también al buen Arcade, Aquaman Cop, quien es quien nos está mandando todo esto. Y obviamente a LDA Global Innovation, que es quien está poniendo todo este tipo de cuestiones y apoyando a los jugadores también, siempre con varios torneos. Entonces vamos a ver qué termina pasando, porque le están dando unos consejos. Llega con el riatazo rápido, el castigo completo, un pequeño jab. No, ¿para dónde? Sí, no, nunca hagas eso. Buen jumping, castigo completo. No me digas que en esta le empata la leyenda Benito. Sí, señores, se lleva también a Billy y únicamente le queda Ramón en el camino. Que déjenme decirles, ese Ramón ya se ve más lúcido, ya se ve con más idea, ya se ve más completo. Trozo Paper, sale barato. Se avienta, se pone a girar, hermano. Llegando desde el cielo, lo decide botar de inmediato. Le da Vegeta, muy bueno con ese down de otra vez. Gana en el air to air, lo va a dejar Crossop, baby. Un pequeño short hop. Ay, 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 buscaba el bote completo. Ahí Vegeta se me adelanta con el botón. Excelente manera de meter ese break attack. Después me implementa antes de que caiga un nivel 1. ¡Oh! Agarre. No manches. Ay, Dios, qué asco. 16 a 16. Here come our challenger. Yes, boy. Exactamente, ni la puerta negra con 10 candados estaría tan cerrada como tremendo tiro que estamos viviendo. No manches, la neta, ¿qué tirazos están aventando? No, bueno, mira cómo comienza con ese salto neutral Vegeta, que venía con un run activando ahí el modo calor. No puede hacer un buen daño. Llega rápido buscando el reseteo. Muy bien con ese break attack. No termina entrando un salto neutral back throw de parte de Vegeta. ¡Ay, ay, ay! Ya lo tiene en la esquina. Y en un abrir y cerrar de ojos le están dando la vuelta a la leyenda Benito. Jote. Uy, no manches, tengo miedo. ¡Antiaéreo! ¡No, déjate de joder! ¡Qué comeback de Vegeta! ¡Qué comeback de Vegeta! ¡No manches! Venía desde abajo. O sea, no, no, no. ¡Qué bárbaro! ¡Cuidado! ¡Riatazo completo! Y otra vez de esquina a esquina. Ganando ahí en el cielo. Cuidado, porque tenemos al Billy bronceado y al Billy no bronceado. Nuestro personaje sabrosito, directamente venido desde el Reino Unido. Ve un combo. Dios, la combinación de el modo Max 2, y aparte de eso, súmale el modo calor, el daño, la porquería, la cochinada que termina siendo Vegeta simplemente con un combo. Le bajó todo, hermano, le bajó pero todo el disco de, no sé, del artista que quieras, la vida, le bajó el azúcar. No, bueno, o sea, de verdad, le bajó hasta el precio de la gasolina. Imagínate cómo está. Buen hueco. Un jumping, le sale barato, después viene con el dive. Tiene que aguantarle, repite la dosis. Back throw de parte del muchacho Vegeta. Después con el comando de agarre, le está jugando bien con el 50-50 de golpe. Mete el Inki Atsue. Va a seguir vivo, viene muy escalado el daño. Bien, chico. K.O. Winner. On the
Es correctísimo, mi estimado Lalo Hernández. Bienvenido. Baja más que la pensión que les metió su ex esposa. Es correctísimo. Cuidado, señores. Buscaba el ataque. No pasa nada. Ganando bien arriba. Se van de córner a córner. Muy bien hecho ahí. Eso es lo que yo nunca me pregunté. ¿Por qué no pegaba con los fuertes la leyenda Benito? Pero me parece que lo hace para que no haga exactamente la rodada con recovery. Bueno. 17 a 16. Y esto está cerrado. Y esto está parejo. Here come our challenger. A esto, ¿saben qué le hace falta? Un bigote. Únicamente pónganle bigote porque es un señor tiro, ¿eh? No puedo decir otra cosa. Señor tiro en este momento. Venga, Short Pop tiene que aguantar. Buen War Cancel, otra vez un pequeño saltito, le sale barato, riatazos por todos santos lados. Ay, güey, perdón, se me olvidó que estaba narrando, estoy tan clavado. Está tan chido el tiro, güey, que me quedé idiotizado. Cuidado, señores. A la distancia viene con el Ochiro. No termina aguantando. Una vez más buscaba. Esta vez sí lo conecta. Y muy inteligentemente Vegeta activó el modo calor cuando conecta el Ochiro. Muy buena, ¿eh? Sabrosita otra vez. No manches. No, es que el modo calor le está ayudando mucho a Vegeta ya. O sea, Vegeta está utilizando el modo calor del juego y le está beneficiando, pero considerablemente. Porque cualquier command grab que hagas con Vice, si activas el modo calor, o sea, man, le bajas demasiado. El problema es dejarlos en knockdown. Una vez que está en knockdown es donde podrás jugar con esta herramienta. Ahí viene. Sabrosita, y eso que no le activó el modo calor, Meritagi, mucho daño. Doble jumping, short hop. Bote, dive, chip. Bueno. Sí, no sabe que Vegeta no va a parar de atacar ahorita. Vegeta ya no va a parar. Vamos a verlo, porque le está echando ganas, le está echando y no consejos. Otra vez llega con un salto largo, no pasa nada, ya se termina prendiendo, le va a aventar todo el wombo, combo, tropo, combo. Y a ese Ramón, chinga, ese Ramón es el que yo quería ver. Ese Ramón es el que yo conozco. Para mí, ese es el verdadero Ramón que utiliza Vegeta. Cuidado. Muy bien. Bien, break attack. Tiene que aguantar. Salto neutral, llega con el dive. Come mucho chip damage ahí, Vegeta. Bien hecho con esos dos juggles. Otra vez lo va a botar. No llega al objetivo, no llega al ataque. No llega al ataque, no llega al segundo golpe en el cielo. Venía con el agarre, no pasa mayores. Después rápidamente se agarra ahí de la pared. Lo bota al sorete con los fuertes. Se van de corner a corner. Leyenda Benito tiene que echarse a correr en este momento. Tiene que aplicar la leyenda del Tintín. Corre. Hoy te entró. No, sí, va a ser muy pelado. Oh, man, se la lograba llevar y me cae que ahorita bailábamos. 17 a 17 el marcador. Cerradísimo. Ya está cruzazulando. No sé, hermano. Es que el tiro está parejo. O sea, ese tipo de tiros no te puedes inclinar ante ninguno. Neta, no puedes. Simplemente no puedes. El estatus, el nivel de juego que están dando los dos no te hace pensar que ya se acabó o que inclusive ya alguien ganó. O sea, yo lo veo muy difícil. No sé ustedes, pero yo sí lo veo muy difícil. Pero bueno, ahorita checamos. Ahorita lo vemos, ahorita lo entendemos. Señores, por el momento, la leyenda Benito, que le está haciendo mucho daño. Ah, también una leyenda ya de LDA, quien ha venido a México a probar suerte contra todos los mexas, casi arrasando por completo con todos unos y cada uno de ellos. Este es el compañero Vegetonio. Mucho poder peruano el que estamos recibiendo en este momento. Se va para atrás, bueno, con el Ochiro. Se quería lanzar a la distancia, no termina entrando.
sabrosita. Ah, 1, 2 y 3, otra vez va para el cielo. Tres veces te engañé. Ahora sí que se la cante Vegeta y al oído al compañero Benito, porque las tres entraron como si fueran Juan en su casa. Entró, abrió el refri, le dijo que hay de cenar. Ahí te va, yo me preparo ahorita, no te preocupes. Excelente manera de hacerlo. Sabrosita. Muy tu fuerte en este momento el compañero Vegeta. Cross up, baby. No termina haciendo nada, lo termina botando bonito el Irkiatsu, ¿Qué está pasando, pana? No, mano, puede ser que esté tan cerrado este tiro, güey. Riatazo completo, 17-17 el marcador, señores. El único personaje que ya cuenta Benito, dos del lado de Vegeta. Ah, buenísimo. Muy bien, va varias veces que veo que Benito si algo tiene, no sé si tiene muy buena lectura en el aspecto de que cuando bota a Vegeta. Pero no es la primera vez que lo hace, o sea, ya se lo ha leído bastantes y constantes veces, ¿eh? Mira, 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 Irkiatsu, llegó al tercero Benito. Sí, señor, está escalado el daño, pero aún así se tenía que llevar ese personaje de Vegeta. Ahí se viene, aquí se viene lo chido, Aquí se viene lo soberbio, papu. Le va a botar. Así como escucharon mi voz, así también cayeron los sueños y esperanzas del compañero Benito de poder ganar y dar un run back histórico de un 3-1 con ese Choi Bonge. 18-17. Vamos a ver. Distancia. Tranquilidad y paciencia, joven Calimán. Termina llegando el primer golpe óptimo, el de Benito. Pero Vegeta de inmediato empieza a emparejar las cosas. Salto neutral que rápidamente propone y dispone en el air to air. Acercándose poco a poco. Bien hecho. De abajo para arriba, de arriba para abajo. Llega con un salto largo. Va a meter todo el combo Neritagi. Se lo llevó así, mira. Velozmente una vez que conecta. Venga, salto neutral. Antiaéreo de parte de Vegeta. Termina entrando bonito el golpe. Termina fusionándolo y combinándolo. Y por y sobre todo, terminando ejecutando un combo soberbio con nivel 1. Cuidado, señores. Just Defense. Doble vez le está haciendo. Y otra vez empiezo a ver una leyenda Benito más paciente. Qué buen cambio. Switch side de parte de Vegeta. Apenas estaba dando el salto neutral. Tiene el bote. ¡Ah! A la baraja. ¡Qué buen trade! ¡Gana Vegeta a la distancia! Era de esperarse. El personaje que tiene se lo permite. A ver, súper tocado. Súper tocado el personaje ya de Vegeta. Benito aún y prácticamente inmaculado. Completo. Sin haber sentido mucho daño. Rápido, bien con delantero. Y ahí está Just Defense. Tiene que aguantar. 1 y 2. Lo termina botando rápidamente. Excelente con ese break. Venía con el break attack. No termina funcionando. Güey, qué vuelta la que le acaba de dar Vegeta. Dios santo. Ruega por él. No puedo creerlo. Vegeta ya tenía cualquier ataque en push. Era suficiente para terminarlo. Va a meter rápidamente el Irkiatsue. La leyenda Benito que no pierde el tiempo. El muchacho de LDA Vegeta que ya está elevando el ki. Mucho, muy fuerte. Y se echó. Nivel 1. ¡Vaya! Mucho daño. ¡Oh! ¿A dónde? No. ¡Ay! No, pues este sí es como los Saiyajins, ¿eh? Mientras más difícil se pone la cosa, más eleva el ki. Just Defend, back throw. No, hasta que lograr eso, Benito. Me cae que me encuero, hermano, ¿eh? 19-17 el marcador. No, macho, o sea, Vegeta estuvo abajo y ahorita está a un solo punto de poderle ganar a la leyenda Benito. De haberse adaptado al estilo juego de la leyenda Benito, quien tengo también que, pues,
realmente elogiar, porque su estilo de juego puso en cintura a un Vegeta que en un momento realmente se vio superado por completo. Ahorita simplemente es un punto el que ya está a la vuelta, match point para ganar esta partida para Vegeta. Venga, buen bote. Gana rápido arriba. First attack para Vegeta, sabrosita. Y mira cómo... ¡Hola! ¡Ay, Dios, Jesús, María y José! ¡Cuánto daño tenés! Neritagi. Overhead, toma distancia de inmediato. Otra vez lo va a botar, ganando rápido en el air to air. No sé qué pasó, se pasmó la pantalla, pero vemos que Vegeta se lleva el primer personaje. ¡Ah, Ochiro! Apenas estando en el cielo, queriendo activar ahí el modo calor Vegeta, pero ya tiene muy poca vida, no es conveniente y no puede. De hecho, hay menos de 25% de vida, no puedes utilizar el modo calor. Le va a aguantar con el Ochiro. Después la sabrosita, le está costando bastante entender a la leyenda Benito que le están trabajando. Puro command grab, puro throw. No hubo golpes. Bien hecho, Vegeta ya entró en la cabeza del enemigo al no haber cubierto, al no haber pegado, al no haber saltado ninguno de sus movimientos. Vegeta agarra una ventaja completa y absoluta para poderse llevar el match point. Benito ya únicamente con Choi Bong, quien tiene mucho peso en sus hombros. Se va para atrás, chip damage, sabrosita, tiene que aguantar, señores, le dejan el corner. ¡Ah, la vértebra! Dios bendito, cuánto daño tenés. Después otra vez la sabrosita, cuidado porque la leyenda Benito dice gracias. La leyenda Benito dice gracias y el compañero Vegeta dice pues bien jugado. Ahí está, chocan los puños, gana Vegeta. Uf. Es un Vegeta que la verdad jugó bastante bien, que al final del día logró acomodarse y por y sobre todo al final del día hizo muy, a mi punto de vista, yo siento que fue algo de lo que le ayudó bastante. Creo yo que fueron todos esos mix-ups y ese cambio de juego. El cambio de juego de Vegeta fue brutal. Cuando tú tienes un estilo de juego ya como tal, ¿cómo decirlo? Implementado o en el cual tu jugador, tu contrincante, ya está acostumbrado a ver lo que estás haciendo. Él ya sabe cómo saltas, él ya sabe que primeramente atacas, por ejemplo, con un golpe en lugar de con un comando de agarre. Y cuando le das la vuelta a la tortilla después de 15 tiros, empiezas a cambiar tu estilo de juego. Del first attack a un command grab y throws y metiendo delays en, o sea, le explotas la cabeza a tu contrincante, que obviamente pues dice, ¿qué pasó? ¿No? Este brother no me está jugando ni a la mitad de como antes me estaba jugando. Él ya está adaptado. Lo vuelves a desadaptar. Fue lo que le pasó a Benito. Y aún así yo tengo que la verdad elogiar a Benito, porque tiene mucho conocimiento y por y sobre todo estudió mucho, muy bien, la verdad, el modo de guardia. O sea, el modo de guardia que traía Benito, muy buen hecho con los Just Defend, inclusive con el Break Attack. O sea, también lo utilizó de una manera soberbia. Pero al final del cabo, yo se los dije desde el principio, cuando le estaba dando la vuelta, es Vegeta de quien estamos hablando. Vegeta es un jugador muy experimentado, mucho, muy experimentado, de los mejores de todo Perú. Entonces, era obvio que de alguna manera tendría un as bajo la manga o que podría cambiar el entorno de la partida. Nos estamos viendo, gente. Cuídense mucho. Yo soy Stroke22 para toda la banda gamer. Recuerden que nos vemos en Toluca, papu. Miren, les voy a estirar un poquito más la imagen para que la vean chidori. No digan, ah, pinche Stroke, ni veo nada, Stroke. A ver, ahí te va, aguanta. Se las voy a colocar, Nada más no se emocionen. Ahí está. Y para que la puedan ver 100%, ahí la tenemos en pantalla. Vamos a vernos, señores, Toluca, México, un buen torneo nacional, 8 y 9 de agosto. Vamos a estar por esos lares, vamos a estar por esos lados. No sé si me vaya desde el viernes o si llego yo el sábado o el domingo. Aún no me notifican la señorita Atena, ni Lucus, ni los organizadores del evento, pero pues ya.
Ya estaré viendo, de igual manera nos estamos viendo ahí en Toluca, 8 y 9, 100 pesitos únicamente, son solo 100 pesos que se están cobrando de inscripción que te pueden hacer ganar más de 8 mil varos seguros, señores, por bolsa asegurada. Entonces, yo creo que si se llegan a los 10 mil, habrá que ver quién se lleva esa bolsa porque es, la verdad es una rebanadota de pastel la que se está llevando, gracias a ella, Lucas. Por apoyar, pues obviamente a los jugadores y por aportar este patrocinio tan fuerte. Obviamente también Atena que está haciendo todo lo posible para que se hagan bien las cosas. Y gracias por haberme dado la oportunidad de narrar un poquito de Neo Wave. Nos estamos viendo, cuídense mucho, díganle no al Game Over, banda. Yo soy Stroke22, nos vemos hasta la próxima, papu.